Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Les comentamos que esta es una de las actividades preparatorias para las cuartas jornadas del Instituto de Psicología Clínica. Ahí tienen el banner. Las jornadas se llaman Transformaciones de la Clínica en y más allá de la pandemia, que se van a realizar este año el 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre del 2022. Es decir, que esta actividad es preparatoria a esa jornada. Bueno, muchas gracias a todos por estar, por acompañarnos. Hay mucha gente conectada por YouTube que nos van a seguir por allí. La conferencia que nos convoca hoy se llama Literatura Feminista, Producción de Subjetividad y Clínica Psicoanalítica, que va a estar a cargo de dos invitadas importantes para nosotros, la profesora doctora Ofelia Ross y la magíster Paula Chapara. Les voy a comentar un poquito, las voy a presentar. Paula Chapara Esteves es magíster en teoría literaria con énfasis en escritura creativa por la Universidad Católica de Río Grande del Sur. Es licenciada en comunicación publicitaria, ha estudiado edición académica, institucional y comercial. Su trabajo se ha desarrollado en el ámbito de la escritura audiovisual, publicitaria y literaria desde 1995. Actualmente trabaja como redactora de la División Información y Comunicación de la Intendencia Municipal de Montevideo y también de manera independiente. La profesora doctora Ofelia Ross, ella es licenciada en Psicología y en Ciencias de la Educación por la UDELAR, es psicoanalista. Actualmente es la decana del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, es doctora en literatura de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, publicó su tesis doctoral en un libro titulado Lo siniestro se sigue riendo en la literatura de César Aira, Osvaldo Lamborghini y Arturo Carrera, lo publicó con el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana de la Universidad de Pittsburgh, y ha publicado varios artículos en revistas internacionales de alto impacto en la intersección de los estudios literarios, el psicoanálisis y los estudios de género. Vamos a también tener los comentarios de la profesora Irene Barros, que es nuestra actual directora del Instituto de Psicología Clínica. Sus comentarios van a ser sumamente pertinentes, dado que ella es investigadora actual de temáticas en relación con el cine, la literatura, la subjetividad, el psicoanálisis y la clínica contemporánea. Bueno, así que vamos a empezar por la conferencia, luego le damos la palabra a Irene y después dialogar con ustedes. Muchas gracias, Ana, por la presentación, tan amable. ¿Tú pasas la diapositiva? No. ¿Esto se escucha? Sí. Sí, yo prefiero, estoy más acostumbrada. Gracias. Bueno, antes de empezar con el texto, quiero decirles que la intención última de esta conferencia, de este espacio que hemos abierto y que hemos preparado, es también escucharlos, ¿sí? Va a haber preguntas a lo largo de la conferencia y pues la finalidad, o para mí por lo menos muy importante, es recibir la retroalimentación, el impacto que tienen ustedes, lo que piensan. Son temas sumamente controvertidos, en los que no hay una verdad última, ni una sola mirada, y me parece muy enriquecedor, por lo menos para mí, escuchar lo que tengan para decir al respecto, lo que sea que tengan para decir al respecto. Así que gracias por estar acá en esta noche gélida para mí. Pero bueno. Empiezo entonces. Bueno, la crítica psicoanalítica logra explicar la construcción del sujeto y posiblemente también la ilusión de sustancia dentro de la matriz de relaciones normativas de género. No obstante, la oposición de los géneros en la epistemología de la diferencia sexual también hace referencia a la articulación de un tropo temporal de una sexualidad subversiva, que cobra fuerza antes de la imposición de una ley, después de su derrumbamiento o durante su reinado, como un reto permanente a su autoridad. Como lo sostuvo Michel Foucault al afirmar que la sexualidad y el poder son coextensos, están relacionados, uno implica al otro, la demanda de una sexualidad subversiva o emancipadora que pudiera no tener ley es inconducente,
nos va a decir Foucault. El antes y el después de la ley son formas de temporalidad creadas discursiva y performativamente, que se usan dentro de los límites de un marco normativo según el cual la subversión, la descentralización y el desplazamiento exigen una sexualidad que de alguna forma evita las prohibiciones hegemónicas respecto del sexo. O sea, que podemos desplazar, podemos subvertir, podemos cuestionar o desestabilizar algo que preexiste, que siempre existe en relación a eso, que es una ley que ya está determinada respecto a la diferencia sexual, el sexo o la heteronormatividad. En esta charla vamos a analizar producciones culturales, literarias y cinematográficas en que los personajes transitan y experimentan la desestabilización y el desplazamiento, la subversión de las prohibiciones hegemónicas respecto al sexo. Profundizaremos en cómo estas prohibiciones se materializan en los cuerpos de los personajes, pero también en cómo esos mismos cuerpos guardan la posibilidad de una repetición de la ley que no sea un refuerzo, sino su desplazamiento. Devienen cuerpos que amplían la noción de sexualidad construida en términos de relaciones fálicas de poder, que reabren y redistribuyen las posibilidades de ese falicismo justamente mediante la operación subversiva de las identificaciones ineludibles en el campo del poder de la sexualidad. Esto es una cita de Butler en El género en disputa. Si las identificaciones pueden ser concebidas como fantasmáticas, entonces se puede llevar a cabo una identificación que revele su estructura fantasmática. Si no podemos como sujetos, sujetados por el lenguaje, rechazar radicalmente una sexualidad culturalmente construida, lo que nos queda es pensar cómo reconocer y a partir de esa visibilización y desnaturalización, cómo hacer, construir, edificar aquella en la que uno siempre se encuentra. Consideremos primero que la diferencia sexual se invoca frecuentemente como una cuestión de diferencias materiales, ¿sí? El hombre y la mujer se diferencian materialmente o biológicamente, ¿sí? Por la ausencia de pene o la vagina. Sin embargo, estas diferencias materiales están de algún modo marcadas y formadas por las prácticas discursivas, por una narración de narraciones fragmentada y generalizada que permea nuestra cotidianidad y moldea nuestra subjetividad. Es lo que Foucault llamó un ideal regulatorio, en el cual el sexo no solo funciona como norma, sino como práctica reguladora que produce los cuerpos que gobierna, es decir, cuya fuerza reguladora se manifiesta como un poder productivo. El sexo no es una realidad simple o una condición estática de un cuerpo, sino un proceso mediante el cual las normas reguladoras, en virtud de su reiteración forzada, dentro del marco de la inteligibilidad cultural, de aquello que entendemos culturalmente, que sabemos decodificar, ¿sí? Sabemos lo que es un hombre, sabemos que ahí viene una mujer, hay una fuerza que repite y que se repite y que nos hace entender esto, que nos lo hace inteligible culturalmente. Entonces demarcan, circunscriben, diferencian los cuerpos materializando el sexo, esta repetición. Sin embargo, que esta reiteración sea necesaria, ¿reiteración por qué? Porque se reitera en la niña, ¿no? Que se tiene que vestir de una manera, que tiene que caminar de una manera, y se reitera en el niño que tiene que actuar de una manera, no sé, que puede escupir, la niña no puede escupir. Es ese tipo de cosas que a la niña no es tan común y que para el varón es más común cuando es chico, ¿no? Que puede trepar, que puede saltar, que se puede caer, que puede pegar, ¿no? Que pueden insultar a veces, estamos hablando siempre en términos como generales o más masivos, ¿no? Entonces, sin embargo, que esta reiteración sea necesaria y expansiva hacia todos los órdenes de la cultura, música, producción audiovisual, danzas, oralitura, mitos, leyendas, rumores, secretos, relatos de familia y de todo tipo, es una señal de que la materialización nunca es completa, de que los cuerpos nunca acatan enteramente las normas mediante las cuales se impone su materialización. Esta es una cita de Butler también, en Cuerpos que importan. En realidad, son las inestabilidades, las posibilidades de rematerialización abiertas por este proceso de repetición,
las que marcan un espacio en el cual la fuerza de la ley reguladora puede volverse contra sí misma y producir rearticulaciones que pongan en tela de juicio su fuerza hegemónica. Ahí tenemos las diapositivas, de los libros que vamos a estar trabajando y de las películas que vamos a estar trabajando, de la película cinematográfica que vamos a estar trabajando, las tapas de los libros y las autoras. Entonces, las preguntas más o menos que nos están guiando son: ¿existen formas de repetición en tanto a la materialización de los sexos que no sean la simple imitación, reproducción y por consiguiente consolidación de la ley? ¿Qué opciones de configuración de género se plantean entre las diferentes matrices emergentes de inteligibilidad cultural? ¿Escuchamos la desestabilización, el desplazamiento y la subversión de las previsiones hegemónicas respecto al sexo en nuestra clínica? Ahí es más que nada es cómo escuchamos. ¿Cómo las escuchamos cuando a veces estamos nosotros también dentro de esa epistemología regulatoria? ¿Sí? Y están también para nosotros como analistas naturalizadas e invisibilizadas muchas veces, ¿no? Bueno, entonces ahora le doy paso a mi compañera Paula Chiapara. Esto va a ser como un ping-pong. Bueno, yo le quiero agradecer a las tres profesoras que me invitaron a estar hoy aquí. Bueno, vamos a volver con estas y otras preguntas después de la pausa que voy a hacer, que más que una pausa es un paréntesis y la idea es como una continuidad, un diálogo que estamos estableciendo con Ofelia, para adentrarnos ahora en los confines de la ficción e indagar un poquito sobre las posibles respuestas que podemos tener en la ficción a estas preguntas que acabamos de leer. Y vamos a comenzar con un relato cinematográfico de 1991, escrito por la rubia espampanante de la derecha, que vieron acá, que se llama Caroline Ann Cowry, norteamericana por supuesto. Y es una película dirigida por Ridley Scott, un inglés, no sé si lo tienen a Ridley, muy bueno, que se llama Thelma y Luis. Hay muchas caras jóvenes, así que voy a spoilear la película, lo lamento, pero capaz que no la vieron, ¿no? Imagino que hay mucha gente que no la vio acá en esta sala. Pero los Simpsons ya se encargaron de parodiar esta escena, así que lo que voy a leer a continuación ya lo hicieron los Simpsons también. Las dos mujeres están sucias, el polvo de la carretera se les ha colado en la piel y en el pelo, marchan en el descapotable por carreteras de tierra colorada y un sol violento que les golpea las cabezas. La meta es escapar a México, pero llegan a un punto en el que no hay salida. El Ford Thunderbird se estaciona mirando el Gran Cañón del Colorado porque detrás de ella se ha formado en una línea perfecta el ejército de la autoridad. Todo el peso de la ley les apunta ahora a la cabeza. Bastará con un tiro, y solo uno, para eliminar al menos a la que va al volante y terminar con esta historia. La que va al volante es Luis, en la imagen la del gorro cowboy, que antes de fugitiva sin escapatoria había sido una mujer con dinero suficiente para rajarse del país. Y antes una mujer furiosa asesinando a un hombre de un balazo. Y antes una camarera con una vida finita y tediosa. La copiloto es Thelma, que antes fue la mujer que robó un supermercado, y antes la confiada que se acostó con el ladrón del dinero de Luis, Brad Pitt en la película, y antes la esposa buena o boba de un hombre inútil, pero bien macho. Los adjetivos están acá para discutir. Las dos mujeres aguardan, aún no saben qué hacer, y no pueden creer que hayan llamado la atención de tantos agentes policiales. ¿Es posible que sean tan visibles una ama de casa y una camarera? ¿Esos modelos traslúcidos del cotidiano? Un helicóptero aparece desde el Cañón del Colorado y adentro está Hal, el policía bueno. Hace contacto visual con las chicas y sus ojos parecen decir que bueno que aún están vivas, porque Hal, igual que Fito, quiere esas almas para él. ¿Quién no las quiso en el 91? ¿Quién no las quiere hoy? Entonces una voz les grita por el megáfono: pongan sus manos a la vista. Si no obedecen la orden, lo consideraremos un acto de agresión contra nosotros. Apaguen el motor. Matías me pegó. Este par de medias me molestan y ya te dije que no quiero tomar el jugo de naranja porque no le quitaste la pulpa. Detengo la película y miro a mi hija de 5 años con toda la indignación en su cutis sedoso.
Hago contacto visual con ella por unos segundos mientras pienso que me gustaría haber desarrollado algún don derivado del arte de la transparencia. Pero soy opaca, inteligible culturalmente, y por eso ella sabe qué es una madre, dónde encontrar una y cómo interrumpirle el libre fluir de su pensamiento. Pienso en la transparencia, la invisibilidad versus la opacidad de la inteligibilidad cultural como categorías de una manera de estar en el mundo que no dependen simplemente de qué hagamos, sino más bien de cómo nos ven los demás, del resto que mira y señala o simplemente ignora. Thelma y Luis se volvieron opacas, es decir, visibles, cuando mataron a un hombre. Pero antes se transformaron en protagonistas de una historia, escrita por Caroline, ocupando un espacio en el cine que hasta entonces había sido fuertemente masculino, el de las road movies, los pistoleros, los prófugos, los asesinos, los ladrones. La maternidad, que estuvo durante mucho tiempo construida sobre la base de que una buena mamá es sacrificada, pondrá a sus hijos en primer lugar siempre, conseguirá ser una profesional sin exitosa, al menos eficiente, y disfrutará al final del día del placer del deber cumplido, también con el amor romántico de su vida para siempre, es un cliché viejo y gastado. Porque contra la maternidad rosada de los folletos prenatales ya se han escrito toneladas de caracteres. Me pregunto entonces si la abundancia del discurso antimaternal no nos llevará hacia otro lugar común, naturalizando una realidad que queríamos señalar y haciéndola cada vez más invisible. En la década de los 90, también la misma década de la película, la escritora argentina Leyra Guerriero empezaba su carrera de periodista en el diario La Nación, para el cual tuvo una idea muy buena de escribir un artículo que se iba a titular Las mujeres del rock. Entonces fue y habló con el editor de él, y el editor le dijo, fantástico, qué buen artículo, ella quedó chocha, ¿no? Ella lo cuenta así. Entonces llamó a varias rockeras de la época, y las más novatitas le dijeron, sí, nos encantaría participar, y las entrevistó. Pero entonces llamó a Celeste Carballo, no sé si la ubican, que era una de las pioneras en esa época, ya tenía discos editados. Y dice Leyra, me mandó divinamente al cuerno, porque me dijo que mientras hubiera mujeres como yo haciendo notas, juntando a las mujeres como si fuéramos un fenómeno zoológico, el mundo iba a ser un lugar horrible y machista, y que esperaba que nunca me publicaran esa nota y me cortó. Leyra se ríe mientras cuenta la anécdota, pero reconoce que la idea de la nota era horrible. Esa actitud de meter a las mujeres en un gueto señalando que saben tocar la guitarra o apretar un botón. Las categorías son peligrosas. Decir la mujer, el cuerpo femenino o la maternidad. Imposible no reconocer la importancia de las teorías de género y cómo han incentivado a discutir y desnaturalizar o indirectamente varios de estos supuestos absolutos. Pero me interesa sumar la reflexión de Cristina Fallarás, que es una periodista española, que ahora está muy de moda. Esta idea la expone en un librito chiquito que salió por Anagrama, Ensayos, Ahora contamos nosotros, del 2019. Y ella en ese librito habla de los mecanismos de identificación, dice que son imprescindibles para crear memoria colectiva, voy a explicar esto, pero también para crear grupos humanos que se reconozcan a sí mismos, y ahí está la memoria, ¿no? Contra estos mecanismos, dice, están los conceptos abstractos, y pone ejemplos. Decir población vulnerable o de riesgo en lugar de decir los pobres, ¿no? O por ejemplo dice, no es lo mismo que la reina de Inglaterra salga en los medios diciendo yo estoy contra la violencia de género, que uno pueda leer este texto. Yo tenía 6 años y él era el Tito Emilio. Su madre observaba desde la cocina cómo me quitaba la ropa y cómo me violaba. Eso es un testimonio de la escritora Bel Olid de Cataluña. Aunque este fragmento último que les leí es testimonial, Fallarás lo presenta como un relato que se distingue radicalmente de la abstracción comunicativa en la que vivimos y con el cual se identificarán muchas mujeres que han sufrido violencia machista, mucho más que con el speech de la reina de Inglaterra. Ese reconocimiento genera identificación, esa identificación genera memoria. ¿Ah? De ahí lo no abstracto del testimonio, ¿no? Y de atrevida a mí me gustaba sumar a esto del relato la ficción. Porque la ficción como testimonio social también puede ganarle a la abstracción. O al menos causar esta conmoción, este desplazamiento del que estamos hablando.
Por ejemplo, cuando leemos historias específicas, la historia de Telma y la historia de Luis, podemos llegar a identificarnos tal vez con esa ama de casa, no el ama de casa, no la mujer violada. Entonces, con esa ama de casa yo me identifico, con esa camarera yo me identifico. Y termino este fragmento con una cita de Susan Sarandon. Cuando salió la película se armó una cocoa, porque ¿cómo van a poner a dos mujeres al volante de un auto a pistolear? ¿Qué es esto? Bueno, y Susan Sarandon dice: subestimé por completo el hecho de que estábamos retrocediendo hacia territorio controlado por hombres heterosexuales blancos. Se ofendieron y nos acusaron de glorificar el asesinato y el suicidio y todo tipo de cosas. No parecía gran cosa. Parecía inusual, y esto está genial, que hubiera una mujer con la que pudiera ser amiga en una película. Normalmente, si había dos mujeres en una película, automáticamente se odiaban por alguna razón. Entonces, ese ejemplo se identifica, o las mujeres, o los hombres, etcétera, pueden identificarse con esa realidad, con ese testimonio, con esa no abstracción, y sacar sus propias abstracciones. De ahí que la ficción haga ese juego a la inversa. Y también que se esperó que esta película, por otro lado, se esperó que esta película modificara el campo del cine y que varias la siguieran, que empezara a ver muchas más de este tipo de películas en este campo de los pistoleros, las películas de road movies, y no fue así. No fue así. Y sorprendente también, ¿no? Bueno, el testimonio, la autoficción, entonces, la ficción, los casos clínicos, las historias de vida, los relatos de sujetos, tienen la potencialidad de devenir lo que vamos a llamarle en esta conferencia caballos de Troya, en el entramado de las matrices de configuración de géneros inteligibles culturalmente. Caballos de Troya en el hilo o trenza doble que nos conduce, si leemos o hablamos, a través de la literatura, de la filosofía, de la crítica, de siglos de representación y de reflexión, enmarcada en oposiciones duales jerarquizadas: palabra-escritura, alto-bajo, consciente-inconsciente, civilización-barbarie, blanco-negro, hombre-mujer, sano-enfermo. Y el movimiento por el cual cada oposición se construye para dar sentido es el movimiento que la pareja se destruye. Es uno en oposición al otro, ¿sí? Hay civilización porque hay barbarie, pero la civilización se erige en contra de la barbarie, ¿sí? Y el movimiento por el cual cada oposición se constituye para dar sentido es el movimiento por el que la pareja se destruye. Campo de batalla general. Cada vez se libra una guerra. La muerte siempre trabaja. Esto es una cita de Helen Sissoux en La risa de la medusa. La desestabilización, el desplazamiento, la subversión de esta ordenación, de esta ley que organiza lo pensable por oposiciones duales, irreconciliables, reconstituibles o dialécticas, convoca una narrativa que apela a la materialidad del lenguaje, un lenguaje que deviene cuerpo, que es en mí el paso, la entrada, salida, estancia del otro, que soy y que no soy, que no sé ser, pero que siento pasar, que me hace vivir, me destroza, me inquieta, me altera. Esto es lo que a lo que apuestan, o creemos nosotros que apuestan, estas ficciones, ¿sí? A esta materialización del lenguaje, que lo que materializa finalmente es esta experiencia de la otredad, de un otro completamente distinto, como pueden ser estos dos personajes, pero que de alguna manera altera mi realidad, me cuestiona, me interpela mis formas de gozar, mi vida, cómo la tengo organizada, lo que hago los domingos, etc. Esta narrativa que apela al encuentro con el otro, cuando acontece, no se produce sin riesgo, sin dolor, sin pérdida de momentos de sí, de conciencia, de personas que se han sido, que se superan, que se abandonan. Y no se produce sin un gasto de sentido, de tiempo, de orientación.
La universalización de un punto de vista, por ejemplo, de estas personajes, cuando se universaliza, es que todos podemos ver a través de ellas, podemos entender su sentido, por qué hacen lo que hacen, ¿sí? Esta universalización del punto de vista que desdibuja la línea divisoria entre las oposiciones duales que jerarquizadas que moldean la subjetividad, ¿sí? Por ejemplo, camareras versus pistoleras, ama de casa versus una pistolera o una puta, ¿no? Porque también está la cuestión, cuando matan al hombre, tiene algo de eso, ¿no? Entonces, están desdibujando esta línea, ¿sí? Esta línea del lenguaje. Posicionan la producción cultural como un caballo de Troya, un extranjero que lleva consigo y deja por donde pasa una extrañeza inquietante en el entramado de narrativas naturalizadas, inteligibles culturalmente, que reproducen y perpetúan estas jerarquías del lenguaje. Esta extrañeza inquietante nos remite a la noción de lo siniestro freudiano. Voy a leer un fragmento de lo siniestro que me encanta. ¿Qué entiende usted por Heimlich? Pues me ocurre con ellos lo que con un manantial sumergido en un lago desecado. No se puede andarles encima sin tener la impresión de que en cualquier momento podría volver a surgir el agua. Ah, nosotros lo llamamos Anheimlich. ¿Ustedes lo llaman Heimlich? Esto es cita de Freud de Luminoso, cuando él va como recogiendo los significados de esta palabra. Freud trae a colación esta conversación entre dos personas de distintas regiones de Alemania para pesquisar el significado de Heimlich, atendiendo a los usos dados en las diferentes localidades de habla germánica. Encuentra así que en algunas regiones el significado de Heimlich se modifica con el uso, de suerte que cobra el sentido que suele asignarse a su antónimo, Anheimlich. O sea, que el sentido negativo de Anheimlich, que nos remite a lo desconocido, lo ajeno, lo amenazante y peligroso, se encuentra ya en un término positivo. Heimlich, que nos remite a lo confiable y lo propio, a la entrañable intimidad del terruño, al bienestar de una satisfacción sosegada, de una calma placentera y una protección segura, como las que produce la casa o el recinto donde se mora. De esta forma, partiendo de lo entrañable, lo íntimo, lo hogareño, el significado va hacia lo sustraído a los ojos, lo ajeno, lo oculto, lo secreto, hasta lo peligroso y amenazante. En esta desviación del significado, lo conocido, lo íntimo y lo familiar linda con lo reservado y lo inescrutable. Es, en otro sentido, lo sustraído del conocimiento, lo inconsciente. Así Freud apunta con Schelling que lo siniestro es todo lo que, estando destinado a permanecer en lo secreto, en lo oculto, ha salido a la luz. Y por ende, es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo. Fin de cita. Bueno. Ahí están divinas. Acá están destrozadas. Acá están invisibles y acá están visibles. Yo les voy a ir presentando tres novelas que elegimos para esta charla, y esta se llama Matate Amor, es de la argentina Ariana Arwix, fue escrita en el 2012, y lo siniestro es el hilo conductor y el aglomerante de toda la novela, sin lugar a dudas. Y lo digo también, no solamente por el contenido, sino por, basta darle una mirada a las portadas de las ediciones de diferentes partes del mundo, es una novela muy editada y muy traducida. Es difícil encontrar una abstracción en una tapa de un libro, ¿no? Es difícil elegir una imagen, porque a veces nos puede jugar a favor y muchas veces en contra. Pero tengan presente que toda imagen que se elige para un libro tiene un corte comercial brutal, ¿no? O sea, tampoco es tan artístico. O sea, ya que se diga, no, esto realmente refleja, ¿no? Esto vende, está. Refleja, sí, entonces está. Pero primero vende, bueno. Pero para que vean, el de la derecha es un audiolibro. Dharma Books editó más de una vez. Este me parece fantástico. Sobre todo el de la izquierda, y les voy a decir por qué ahora. Por esto. El de la izquierda es brasilero, para mí están despegados los brasileros. Moja Amor. Yo pensé que era italiano, qué brutalidad, claro, ¿no? Sí, italiano. Moja Amor. Que aparte se parece mucho a la palabra poja de ellos, que es como
una muy mala palabra, no la voy a traducir, no se puede decir. Pero vean ahí con cuestiones que ahora cuando les cuento un poco el argumento, lo van a, bueno, esto se hace allá, a los franceses les encanta la sangre, son muy románticos, pero el croissant de la sangre tiene un paso. Está muy bueno igual, está bueno, y tiene mucho que ver. Sí. Ahora voy a spoilear toda la novela, van a ver qué tiene que ver, no es que es cualquier cosa. Pero el de la derecha me pareció muy naif. Claramente, no se esforzaron nada, pobrecitos, o sea, teniendo, teniendo imágenes para hacer, ¿qué es esto? Pero bueno, el de la izquierda es más para una serie de televisión que para la... Bueno, no quiero boicotearle por los libros, pero para que vean un poco lo siniestro en cuanto a la imagen. ¿De qué trata Matate Amor? La protagonista, que no tiene nombre en el libro, así que yo decidí llamarla Ariana, aunque ella dice que no es autoficción, y es gracioso, dice, no es una autoficción, pero se trata de una mujer que vive en la campiña, que tiene un hijo recién nacido, unos 6 meses, que está casada, y ella lo escribe, en la campiña, recién casada y con un hijo. O sea, entonces, no es autoficción. Bueno, yo decía, si yo me tocaba entrevistar, le decía, bueno, Ariana, está bien, no es auto, está bien, Ariana, hace terapia, Ariana, no es autoficción. Pero está todo ahí, ¿no? No soy yo, pero estoy mirando por la ventana y escribo lo que me pasa. Bueno, en fin. Vivo con su esposo y su hijo recién nacido, y ella se define a sí misma como una mujer que se dejó estar, tiene caries y ya no lee. En un momento dice eso. O sea, es como que está admitiendo el deterioro que la vida le ha causado. Es un desastre, se siente pésima. Y todo lo que sucede a lo largo de la novela no lo vive, lo padece, lo sufre. Lo mismo da cuando la internan en un psiquiátrico o cuando pasa la Navidad o se va un día de playa. Todo es igual, todo es una tragedia. Todo cobra el mismo tinte de lastío y unos nervios de punta a punto de explotar. Pareja de un hombre que le da asco, madre de un bebé que por momentos siente es capaz de asesinar, y ama una casa en la que no quiere estar. Por eso se esconde en el hermoso bosque que rodea su hogar, por eso se escapa en el auto que no sabe manejar, siempre está al borde de querer matarse, atraviesa un ventanal sin darse cuenta, aunque no sé si no se da cuenta, o deja que el perro pese los vidrios de algún vaso caído y mee dentro de la casa. Es como una desidia, la vida le pasa, pero ella no pasa con la vida. Se siente una outsider, pongo yo, como si alguna nave espacial la hubiera arrojado a una realidad que no le pertenece y que observa cual documental de la National Geographic. Dice, voy a citar, me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular. Detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y mi marido, los dos en cueros, los dos chapoteando en la pileta de plástico azul con el agua a 35 grados. Era un domingo de víspera de feriado. Estaba a pocos pasos de ellos. Los espiaba. Así empieza la novela. La muerte se pasea por esta casa todo el tiempo, como si el precipicio del cañón del Colorado pudiera abrirse en un momento bajo sus pies, bajo los nuestros. Matate Amor es para mí también un excelente manual literario de cómo construir una psicópata con una manita linda o un bebé de plástico o de verdad y un escenario en la campiña francesa. Y lo de plástico es por esto. Dice, los días que mi marido sale de viaje, pongo un bebé de plástico en el asiento trasero del auto en pleno estío. Me divierte ver la cantidad de vecinos y empleados estatales que se alarman. Me gusta mirar sus reacciones de buenos ciudadanos, de héroes queriendo romper el vidrio y salvar a la criaturita de una muerte por asfixia. O sea, es una morbosa, pero genial. O sea, me hubiera encantado poder hacer algo de eso y filmar. Quedarme viendo a todo el mundo psicopateado para sacar a la criaturita de plástico del asiento trasero. Que, perdón, ha pasado tragedia, ¿no? Por eso lo pone, por eso lo trae. No es porque no pasó nada, ya ha pasado, ¿no? La familia normal, la madre normal, el matrimonio equilibrado, son todas imposturas que quedan evidentes en una novela como esta. Dice la autora, escribir es siempre ir atrás a ver lo que no se puede. Meterse detrás de esa impostura, desnaturalizando algunas categorías, causando incomodidad, agrego yo. Esta novela me causa una extrañeza inquietante. Perturba el entramado de narrativas naturalizadas que conforman mi subjetividad, no porque Ariana esté loca y al borde de cometer una tragedia, como si las tragedias pudieran cometerse, ¿no? Sino porque no lo está del todo, siempre está al borde,
Ese es el problema. No se sale del borde, pero es como que a un pelito de mandarse, pero una macana brutal. Los siniestros se manifiestan en su mayoría en el plano del pensamiento, es decir, en el nivel del lenguaje. La voz en primera persona, el flujo de conciencia aquí devela eso que debería permanecer oculto y que se debate entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Lo siniestro. Y esto me parece muy importante. Me parece ampliamente significativo que el único personaje en toda la novela, el único que percibe su opacidad, o por lo menos que parece entenderla, ¿no? Es un animal. En serio, yo sentí algo, así que me tato, esto es siniestro. Hay gatos en la facultad. Se está por graduar, está por entregar. ¿Sí? ¿Atiende? ¿Cuánto cobra? ¿Cuáles son los honorarios de este psicólogo? Yo dije, ¿qué me estás tocando, Ofelia? Este tema, ¿éxito, Ofelia? Por favor. Bueno, déjenlo. Es calentito, agarralo que está con frío. Es un animal, el único que la entiende es un animal. Dice ella, a cierta hora aparece un ciervo, y por eso el tema de que el ciervo no está tan mal. A cierta hora aparece un ciervo que se me queda mirando de una manera brutal, como no me miró nadie nunca. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nadie, el marido no la mira como ella quisiera, el hijo no la mira, la suegra, nadie nunca la miró como el ciervo. Es increíble. Lo que me salva esta noche y el resto no es para nada el amor de mi hombre ni de mi hijo. Lo que me salva es el ojo dorado del ciervo, mirándome todavía, el que sabe mirar mi tristeza infinita. Y acá me pregunto, ¿será que el ciervo comprende su verdadero sufrimiento porque no siente el yugo de la inteligibilidad cultural? O sea, porque carece por completo el lenguaje que regula y normativiza, el ciervo no sabe qué es una mujer, qué es una madre, qué es una esposa perfecta. El marido la considera una loca que debe tratarse. La suegra insiste en darle pastillas porque así lo recomienda el discurso médico. Los profesionales del hospital psiquiátrico quieren que hable de su pasado, piense y responda preguntas. No hay lugar para la humanidad que ella precisa en el lenguaje, ni siquiera el niño puede entenderla porque ya sabe qué es una mamá. El animal, sin embargo, es virgen de simulacros y está lleno de instinto. Allí no hay imposturas. Desde el título, Matate Amor, hasta su última frase, la autora prioriza el oxímoron. No sé si saben lo que es un oxímoron. En literatura, un oxímoron es dos cosas que no pueden ir juntas por la razón ni por el cómo se organiza el lenguaje, porque venimos hablando de estas oposiciones que al darse significado se destruyen la una a la otra y son excluyentes. Así debería ocurrir con Matate Amor. Pero no, en la literatura tenemos ese permiso de hacer un oxímoron, ¿sí? Entonces la autora prioriza el oxímoron ante la trenza doble de oposiciones duales, jerarquizadas, inteligibles culturalmente y políticamente correctas. El oxímoron corroe la imitación identificatoria cargada de impostura en la que el personaje es, en todas las situaciones fácticas de la novela, objeto para el otro y para sí mismo antes que sujeto. Esta es una cita de Simone de Beauvoir. Objeto para el otro y para sí mismo antes que sujeto. Voy a hacer una cita de la novela textual. Y yo, una mujer normal, en una familia normal, excéntrica, desviada, madre de un hijo y con otro, quién sabe, hasta altura en camino, me metí despacito la mano en la bombacha y pensar que yo soy la encargada de velar por la educación de mi hijo. Mi marido me llama para unas cervecitas en la pérgola, pregunta si morocha o rubia, y yo primero quiero acabar. Parece que el bebé se cagó y tengo que comprarle la torta de cumplemes. Otras madres seguro que la hacen ellas mismas. 6 meses, me dicen, que no es lo mismo que 5 o 7. Cada vez que lo miro recuerdo a mi marido detrás de mí, casi eyaculándome en la espalda cuando se le cruzó la idea de darme vuelta y entrar, en el último segundo. Si no hubiera habido ese gesto de darme vuelta, si yo hubiera cerrado las piernas, si le hubiera agarrado la pija, no tendría que ir a la panadería a comprar torta de crema o chocolate y las velitas. Medio año ya. Las otras, al segundo de parir, suelen decir, yo no imagino mi vida sin él. Es como si hubiera estado desde siempre.
Ahí voy, amor, quiero gritar, pero me hundo más en la tierra agrietada. Quiero gruñir, berrear y en cambio dejo que los mosquitos me piquen, que se deleiten con mi piel azucarada. Fin de cita de Adriana. Su transcurrir en el mundo es por ideología interpuesta, crispándose a cada paso que descubre que su ser no es el ser que los otros pretenden que sea. El lenguaje materializa esta crispación en la cual las palabras madre, mujer, familia se desprenden de su sentido cotidiano o efectúan un desplazamiento del sentido comúnmente asociado a ellas. Explícito, por ejemplo, en los variados mensajes de felicitaciones por el Día de la Madre, ante los cuales algunas veces uno los recibe y no sabe si llorar de la emoción o de qué, si reír. Es como toda esa cantidad de emocionalidad junta ahí, ¿no? La madre, ¿no? Estos mensajes de felicitaciones destinados a provocarnos la más honda emoción, a identificarnos con la que cuida, la que lo encuentra todo, la que escucha, la que trae y lleva la clase de karate, de piano, de inglés, la que rezonga, la que te apoya hasta en la tarea el domingo por la noche, la que está siempre, aunque no esté. Y ahí largamos el moco la mayoría. Ariana logra su objetivo cuando cada una de estas palabras tienen, a partir de un rodeo de su asociación, su disposición, su orden en la narrativa, el mismo efecto sobre el lector, la misma sorpresa que cuando las leímos por primera vez, como si nos golpeara con ellas. Logra deconstruir la palabra madre, la palabra mujer, la palabra familia. No es el mismo significado que le damos siempre. Acá se desplaza el significado y empieza a estar rodeado de otros significantes. El significado madre, mujer, familia. Logra arrancarlo de donde siempre y comúnmente el discurso mental va a asociarlo con otros significantes, lo desplaza y lo pone en estos otros lugares mucho más siniestros, ¿no? Pero hay algo de lo consabido de antiguo. En esta desnaturalización tambalea no solo el mapa semántico de estas palabras, sino toda la estructura significante que anuda la subjetividad del personaje principal de la novela. Lo siniestro, el otro como alteridad radical que la habita, se materializa en la mirada del ciervo, tan inquietante como íntima y familiar. La mirada del ciervo metaforiza todo lo que se presenta al sujeto como desenlazado, no concatenado, separado de la vida, o sea, inconsciente. Destacando la dimensión crítica del inconsciente que como un lugar de sexualidad reprimida reaparece dentro del discurso del sujeto como la imposibilidad misma de su coherencia. Por ejemplo, en el oxímoron, abro cita, ¿rubia o morocha? Lo que prefieras, amor. Somos parte de esas parejas que mecanizan la palabra amor hasta cuando se detestan. Amor, no quiero volverte a ver. Fin de cita. La figura literaria del oxímoron y las figuras que representa para la coherencia del sujeto a través de la reaparición involuntaria de lo reprimido mostrarían no solo que la identidad se construye, sino que la prohibición que construye la identidad no es completamente eficaz. Ahí tenemos unas preguntas, antes de pasar a tu libro. ¿Logra la escritora, y una pregunta para todos, ¿logra la escritora Adriana universalizar el punto de vista del personaje principal de Matate Amor? Lo que implicaría que la construcción de una identidad sexual coherente sobre la base disyuntiva de lo femenino y masculino está destinada a fracasar. ¿Es clínicamente eficaz concebir la ley paterna como una voluntad determinista en la estructura del sujeto? O como un desacierto continuo que sienta las bases para las insurrecciones contra la cultura heteronormativa. Conteste. No, ellos van a contestar. Yo voy a seguir con la ficción, es lo que me gusta. Bueno, vamos a ver ahora, les voy a hablar de esta novelita, que es esta que está acá. Es una novela gráfica, relato gráfico le llaman porque está, ahora les cuento de qué se trata, no es una novela, no es una novela, la editaron como relato gráfico. Está escrita por otra argentina en el 2011, Gabriela Cabezón Cámara, y 2 años después que la editaron, hicieron la novela gráfica con Iñaki Echeverría, también argentino, y es interesante cómo surgió esta novela porque fue por encargo.
La llamó Cristina Fallará, justamente, que es la española, y le dijo, mira, vamos a editar una serie de libros de relatos clásicos, pero reescritos y enfocados con la realidad actual, con toda la violencia de la realidad actual, o sea, una cosa así. Ah, bárbaro, ya muy feliz de que la invitaran, dijo, bueno, ¿cuál me toca? La Bella Durmiente, busquen huele, una mina que se pasa durmiendo todo el día. O sea, ¿no? Y es muy gracioso que ella hace ese comentario en la entrevista, porque es cierto, ¿no? Es el colmo, el ser femenino inerte, inútil e insípido, o sea, tipo, está todo el día durmiendo. Pero es muy interesante La Bella Durmiente, la anterior a Perrault y los hermanos Grimm, que es la que todos conocemos. Y estoy segura que obviamente Gabriela Carlson Cámara, que aparte también escribe, periodista, debe haber hecho su investigación y probablemente llegó a esta versión anterior, que es la primera que se conoce por el 1600, mitad de 1600, que es Basile, la escribe Basile. No sabemos si parte de recopilación o parte inventada, pero es muy interesante. Porque nos cuenta la historia de, obviamente, una bella mujer, dentro de lo que es bella, metan lo que quieran, pero esta chica nace y al rey le dicen, mirá que cuando ella sea mujer, se va a morir, producto de una fibra de lino, lino en el cuerpo y la iba a matar. Entonces el rey manda eliminar todo el lino que hay en el planeta, porque es un rey, pero obviamente hay alguien que guardó lino. Y ella, el día que se hace mujer, interpretan lo que quieran con eso, menos lo que ya sabemos, todavía no, va a la ventana de la viejita cantando, hilando el lino, y, ay, qué linda la viejita, y baja, y qué hace, la toca el lino, y se le mete abajo del dedo, la viste, y ¡ca! Seca cae, el rey se angustiado, bueno, cierran todo el palacio, deja a la bella durmiente como en un camastro así hermoso, y se va. Muchos años después, otro rey, otro príncipe, cazando, pierde el halcón, y el halcón se mete en el castillo y él entra y la ve. Y la ve y se enamora. Y la levanta del camastro y se la lleva a una cama, y el cuento dice, y recoge los frutos del amor. Eso dice el original. O sea, pasado al día de hoy, la viola. La tipa está durmiendo y dice, no, la viola. Bueno, entonces ella todavía dormida queda embarazada y dormida da luz a dos bebés. En el original la historia se llama Sol, Luna y Talía. Talía es la mujer, Sol y Luna son los hijos. Los bebitos, buscando la teta de la mamá, confunden el dedo con el seno, le chupan el dedo y le sacan la esquilita del dedo, y ya, opa, se despierta con dos pibes. Bueno, ahí yo no seguí leyendo, ya estaba caliente. Dije, esto es un disparate. Y después vienen estos de Perrault y los hermanos. Perrault dijo, Perrault, burguesía, dijo, no, esto no, ¿cómo se la va a violar? No, la va a despertar antes, claro. No quedaba bien. Y ahí está el cuento que conocemos nosotros. Pero el original se la viola, y la embarazo, y la tipa tiene dos hijos. Bueno. Yo creo que Cabezón Cámara, esto lo leyó, dijo, ¿no? Acá está, claro, qué bueno que me tocó. Porque ¿de qué trata la novela de ella? La novela de ella trata de una gurisa joven que tendrá 16 años, creo que no tiene más, miren la carita, si es que tiene 16, que es raptada en un barrio argentino y encerrada contra su voluntad en un puticlub de Lanús. La encierran en un espacio de un cuadrado con una cama, el único que. Y la violan, y la drogan, la violan no, la recogen la fruto del amor 14 veces por día. Es bastante siniestro también el libro, porque es una gráfica blanco y negro, muy, muy tosca, no tiene ninguna floritura, no es nada que romántico, no, es doloroso el dibujo también. Y bueno, la retienen contra su voluntad, la drogan y la violan repetidas veces todos los días. Elegí este libro no solo porque su tema sea brutal, o porque trate asuntos repudiables y vomitivos, ¿no? O porque la narradora, la voz narradora está en segunda persona, la voz narradora le dice, te despertaste esa mañana, le habla a ella. Está muy interesante ese juego con la víctima, hay una voz que le está hablando a la víctima, está contando lo que pasó en segunda persona. Creo que es interesante eso porque a ella le sacan la libertad y le sacan la palabra, casi no hablan en todo el libro. Elijo esta novela para compartirla porque para mí es testimonio de la alienación de un cuerpo femenino en particular.
Ahí donde podríamos decir trata de blancas, no digo trata de blancas, digo, el relato dice Bella, la joven secuestrada en Lanús, la que le reza a San Jorge, la que tiene miedo, la que no siente nada y la que siente, o la que le duele todo el cuerpo, la del cuerpo fragmentado cual vaca en el frigorífico hecha matambre, vacío, nalga, osobuco. Como si fuera un producto a la venta, ¿no? Con código de barras. Esos son los dibujos. A la derecha es el cuerpo de ella y las flechitas dicen matambre, vacío, nalga, osobuco, asado. Y muchos etcéteras durante las 125 páginas que dura la novela. Es un testimonio. Y llega un momento que no se sabe si la alienación es el resultado de tanto palo o la manera que encontró ella para sobrevivir. Pero el relato da un giro muy interesante porque el cuerpo, que al comienzo se resiste, ella obviamente, ¿no? Como cualquier persona, uno va a tender a resistirse, ¿no?, a la violencia. Y donde digo violencia podría decir un montón de cosas, pero voy a usar la abstracción para no entrar en detalles. Entiende que debe aceptar el personaje para sobrevivir, o sea, convertirse en la prostituta, puse yo, en una prostituta, una que toma decisiones y que por su profesionalismo pasa a trabajar en el sector sadomasoquista del puticlub. O sea, como que ya... Esto todo entre comillas, ¿no? Progresa dentro del encierro, hace un upgrade. Ahora está en la parte sadomasoquista. Por momentos es la que manda, entre comillas, otra vez. Entre todos los que recogen sus frutos del amor, hay uno que se enamora de ella. Esto es muy bueno, muy irónico. Es el príncipe, es un policía, o sea, es azul. Está genial. O sea, el azul, el príncipe azul es un policía y se enamora de ella y le deja un pasaporte a su libertad. Abajo de la cama, un arma automática le deja un día. Primero le recoge los frutos del amor y después le deja el arma. O sea, la deja parada frente al cañón del Colorado. Y dice el texto, te pusiste el uniforme de cuero de sadomaso y abajito de la capa, dentro de la bombacha, guardaste la mini Uzi. Es un arma que es como una pistolita así media grande. Y caminaste tranquila hasta la sala de mandos. Y la capa voló hacia atrás como si fueras Liz Taylor haciendo a la reina Diva a la hora de dar la orden y dispararle a esos griegos. Cierro la cita de cabeza en cámara. La sangre salta en todas direcciones, no queda nadie en pie, mata a todos. Una salida espectacular. Bella abandona el prostíbulo como si fuera Kill Bill, pero sin colores. El cuerpo femenino empoderado finalmente por el deseo de venganza y libertad, yo digo no tanto. Porque no hay un cuerpo, ya está roto. Y Bella se pasará todo el resto de la vida intentando unir sus partes. La autora Cabezón Cámara dice en una entrevista que ella escribe sobre la orilla, los márgenes, los resbalones en el barro, y nosotras con Ofelia le agradecemos infinitamente que lo siga haciendo. Bella habita esta zona de inhabitabilidad, más allá del límite que define el terreno del sujeto. Una vez privada de su libertad y mercantilizado su cuerpo como un objeto, pasa a ser una puta en oposición a la mujer decente de su casa, amoldada a la ley heteronormativa de la diferencia sexual, a partir de la cual se constituirá este sitio de identificaciones temidas contra las cuales y en virtud de las cuales el terreno del sujeto circunscribe su propia pretensión a la autonomía y a la vida que le es negada a quienes quedan excluidos. Aún entendiendo esta restricción como constitutiva del sujeto, es posible preguntarnos cómo tales restricciones normativas, o sea, la que separa a una puta de una mujer decente, es una restricción normativa, ¿sí? O sea, no se puede, no hay que ser puta, hay que ser una señora bien, de la casa, decente, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar cómo tales restricciones normativas, ya sabemos que constituyen el sujeto, ¿no? Porque tiene que ver con toda una cuestión de la ley, pero cómo producen no solo el terreno de los cuerpos inteligibles, sino también un dominio de cuerpos abyectos, invisibles. La primera esfera no es lo opuesto de la segunda, porque las oposiciones, después de todo, son parte de la inteligibilidad. El cuerpo de Bella, asimilado al cuerpo de una vaca, en la cual se marcan los diferentes cortes de carne para gusto y consumo del cliente, se encuentra en el terreno de lo excluido, el límite mismo de la inteligibilidad, su exterior constitutivo.
esto es importante, es su exterior, pero es constitutivo. Así como civilización y barbarie, también la oposición puta, mujer de la casa, constituye lo uno a lo otro por oposición. Soy mujer de la casa porque no soy puta, y soy puta porque no soy mujer de la casa, ¿sí? Entonces es un interior constitutivo, ¿sí? Es un límite constitutivo. El policía bueno, quien le entrega el arma hacia su libertad, paga por sus prácticas sexuales, políticamente incorrectas, moralmente o éticamente en una determinada sociedad marcado como incorrectas. En el cuerpo de Bella, paga por entrar y salir de ese terreno de lo excluido, del objeto, pero sin perder su estatuto de sujeto. Goza de los beneficios de negar momentáneamente los principios en los que se funda su estatuto de sujeto, de policía, pero a su vez goza de los beneficios de negar dicha denegación. En esta paradoja psíquica, en la que el sujeto niega y afirma un mismo juicio a la vez, Jacques Lacan reconoce dos actitudes opuestas, independientes la una de la otra. Retoma el concepto freudiano de renegación, lo reelabora utilizando el término francés de mentir, traducido al español como desmentida, y lo concibe como mecanismo propio de la constitución subjetiva. Ya no es del perverso o del psicótico, sino que es propio de la, es un mecanismo propio de la constitución del sujeto, ¿sí? Por el cual parecería que todos andamos a veces negando y afirmando un mismo juicio o una misma premisa y obtenemos el beneficio de negarla y de afirmarla, ¿sí? Por lo que podemos a veces jugar con la ley, ¿sí? Ser un poquito, pero no tanto, incorrectos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el policía bueno? ¿Sí? Es un policía, es un hombre de bien, pero paga por entrar en ese terreno y por volver a lo que lo define como, a él como sujeto, ¿no? Entonces, como lo expresa Wilber Rosalato, leyendo a Lacan, mediante la desmentida, el sujeto construye un sistema por el cual retiene lo que desecha. A través de la desmentida, el policía bueno no acepta la ley, pero tampoco la niega totalmente. Retiene la ley, pero como aquello que desecha, lo que le permite gozar de los beneficios de negar la ley, pero sin renunciar a los beneficios de hacer como si la cumpliera. Con lo cual afirma y niega una misma premisa a la vez. Alteramos desde la clínica psicoanalítica los términos bueno que constituyen el terreno necesario para la construcción de los cuerpos inteligibles culturalmente y a su vez de aquellos cuerpos excluidos, abyectos, invisibles y hasta impensables. Ese otro conjunto de cuerpos, como el de Bella, que no importan del mismo modo. Y ya entramos en la última producción cultural para compartir con ustedes. Bueno, ahora les voy a presentar esta novela que se llama Las Malas, que fue escrita en el 2019 por Camila Sosa Villada, que ya cumplió 3 años desde su primera edición, pero ya fue reeditada varias veces. A Camila Sosa Villada la descubrió Juan Ford, por algunos cuentos, y bueno, le dijo que empezara a escribir una novela. Ella tenía unas hojas y esta novela es el resultado de un trabajo que hicieron juntos. Es una historia de corte autobiográfico, sí. Ella cuando habla de esta historia lo toma como su vida, donde narra la experiencia de vida de un grupo de travestis de Córdoba que se convierten en su familia, mientras sobreviven por las noches en la oscuridad del Parque Sarmiento, buscando clientes, soportando la helada y escapándose también a la autoridad. Es una foto del Parque Sarmiento de Córdoba. La manada, como se presentan, guiada por las travestis de más experiencia, y un personaje que es muy interesante, se llama la tía Encarna, encuentra una noche fría un bebé abandonado en una zanja del parque. Criar a este bebé pasa a ser otro reto diario que superar para mantener activo el arte de la sobrevivencia cuando se pertenece al conjunto de cuerpos y objetos de los que hablaba Ofelia, que no importan de la misma manera que los inteligibles culturales normativamente. Ahora explico esto. Dice Camila en el libro: todas nosotras estábamos acostumbradas a caminar muy rápido,
casi al límite del trote. La velocidad de la caminata era consecuencia de nuestro afán para ser transparentes. Cada vez que nuestra humanidad se volvía sólida, tanto los hombres como las mujeres, los niños, los viejos y los adolescentes, nos gritaban que no éramos transparentes. Éramos todo lo que en ellos despertaba el insulto, el rechazo. El camuflaje, la invisibilidad, el silencio visual, eran nuestra pequeña felicidad de cada día, los momentos de descanso. Ahí termino la cita. Cuando se hacían visibles y sus cuerpos cobraban opacidad en la inteligibilidad cultural, eran castigadas por la discriminación, la violencia, la no comprensión, la falta de empatía y de humanidad. Me pregunto si se puede ser transparente viviendo desde un cuerpo rechazado. Dice Butler en El género en disputa. Esto es muy interesante. Si pensamos que vemos a un hombre vestido de mujer o a una mujer vestida de hombre, entonces estamos tomando el primer término de esta ecuación como la realidad. El hombre vestido de mujer es hombre. ¿No? El género que se introduce mediante la similitud del símil no tiene realidad, es una figura ilusoria. Entonces, el hombre vestido de mujer es hombre y hace de mujer. La mujer vestida de hombre es mujer, hace de hombre. ¿De acuerdo? Hay como un estado que es real y el otro es ficticio, es ficción. A nuestros mecanismos cerebrales, fundacionalmente binarios, se le dificulta esta afirmación. Entrenados para ubicarlo todo de este lado o del otro, negro, blanco, sucio, limpio, bueno, mal, mujer, hombre, ¿no? Frente a un hombre travestido en mujer, tendemos a creer que el primer género es la realidad y el segundo un artificio, sería otra palabra para decir. Creo que esto no sucede con esa linealidad en las malas, y esto es lo genial de la ficción. Cuando uno se mete en este mundo, el ser travesti no deja de ser un asunto, porque habla de eso, pero es un asunto más. Porque acá en la novela pasan muchas cosas, además de ser travesti. Y eso es lo que tiene genial la novela. La tía Encarna es primero, o en gran medida, o por sobre todas las cosas, una mamá, que consigue criar a un bebé abandonado, atender a una familia de travestis, dándoles una casa donde reunirse a festejar o a llorar, una cena algo decente, porque como ustedes sabrán, travesti tiene unas necesidades socioeconómicas brutales, y un lugar donde pasar la noche. O sea, ese lugar es como una familia, ¿no? Y Camila vive ese maternar de cerca. Ella es aceptada en este grupo, ella llega a Córdoba muy jovencita, venía de un pueblo, o sea, se travestía en un pueblo, la estaba pasando muy mal, la violan unos policías, o sea, venía ya mal, y llega a la capital porque ella quiere a la capital de Córdoba, porque ella quiere estudiar, entonces se inscribe en la facultad de comunicación, etc. Y de noche para comer se prostituye, eso es lo que hace. Y en el parque conoce hasta este grupo. Entonces esta familia le da lo que su familia biológica no le ha dado, que es aceptación, y le da lo que la sociedad no le ha dado, que es, bueno, atención, cariño, respeto, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda venir. Esta novela está cargada de carne golpeada, transformada por la brutalidad, pero también por la ternura, por la amistad, por el sentido de pertenencia, de apego y a veces hasta de seguridad. Se despliega una realidad cruda, pero también hay lugar para la fantasía más esperanzadora. Les voy a dar unos ejemplos. El personaje, la tía Encarna, tiene 178 años, algo que es inverosímil, pero en la novela lo presenta así. A María, la travesti sordomuda, un día le crecen plumas en la espalda y poco a poco acaba convirtiéndose en un pájaro. Esto pasa en la novela. Natalie, que había nacido séptimo hijo varón, se convierte en mujer loba cada noche de luna llena. Voy a retomar lo de Cristina Fallarás. No hay abstracciones en las malas, porque hay tantas formas de ser travesti como travestis hay. ¿Por qué habría solo una? ¿Por qué todos los travestis son iguales? ¿Por qué las putas, los travestis, no? En lugar de simplemente decir travesti, puedo decir la tía Encarna con sus senos llenos de aceite de avión, Sandra con sus ataques de melancolía, la boliviana odiando a Cris Miró. Cris Miró fue un travesti famoso en Argentina, no sé si se acuerdan. O la Tuco anotándose para terminar la secundaria porque quiere mostrarle el diploma a su mamá. Todas se convierten en testimonio de una categoría que se va disolviendo como categoría sin perder ese aspecto identitario. O sea, no dejan de ser travestis, pero son mucho más que eso.
Y eso es lo que tiene genial. Cuenta la autora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, esto fue el año pasado, que en la traducción del libro al alemán, en alemán no encontraban un término que respondiera exacto a la palabra travesti. Entonces usaron algo como trans, dice ella, pero en el resto de las ocasiones donde surgía el término travesti, usaron la palabra nosotras. Y dice Camila, y se le quiebra la voz cuando dice esto, se me antojó muy poético. Si existiera una manera de definir qué es para mí el travestismo, siempre fue un plural enorme que contradecía la soledad que auguraban. La soledad que yo sentí siendo muy pequeña y siendo la única en el pueblo. En la traducción al inglés dejaron la palabra travesti, pero le pidieron a ella que escribiera un prólogo contando por qué usaba ese término para definirse y no mujeres trans, que es un término que surge más que en Europa y bueno, como que acá ha contaminado todo. Y ella explica que le causa mucha incomodidad la palabra mujeres trans, o ese conjunto de palabras, porque al llamarlas así están lavando años de mugre, años de crímenes, años de semen, de insultos, de sangre y de violencia. ¿Por qué tenemos que quitarnos eso de encima si eso es nuestro? Pregunta ella. Las travestis caminan desde el parque hasta la zona de la terminal de ómnibus con una velocidad sorprendente. Son una caravana de gatas apuradas por las circunstancias, con la cabeza muy baja, ese gesto que las vuelve invisibles. Van a la casa de la tía Encarna, la pensión más maricona del mundo, que a tantas travestis ha acogido, escondido, protegido, asilado en momentos de desesperanza. Van ahí porque saben que no se podría estar más a salvo en ningún otro lugar. Llevan a un niño en la cartera. Fin de cita de la novela. ¿Por qué al hacerse invisibles, al sus cuerpos cobrar opacidad en la cultura, son castigadas por la discriminación, la violencia, la no comprensión, la falta de empatía y de humanidad, golpeadas, maltratadas, abusadas, deformadas? En Camila y las demás travestis del Parque Sarmiento se metaforiza el sitio de identificaciones temidas contra las cuales y en virtud de las cuales el terreno del sujeto circunscribe su propia pretensión a la autonomía y a la vida. Como lo veíamos en la anterior, ¿no? La materialización de estas identificaciones temidas interpela el proceso de constitución subjetiva. A través de la fuerza de la exclusión y la abyección, una fuerza que produce un exterior constitutivo del sujeto, un exterior abyecto, que después de todo es interior al sujeto, como su propio repudio fundacional. Desde ahí es que sale el repudio, o esta es la hipótesis, la hipótesis de trabajo, el repudio hacia estos cuerpos abyectos, ¿no? Estos sujetos que están por fuera del límite que nos constituye y de la norma que nos constituye como sujetos, y que vienen de alguna manera a cuestionar, a interpelar y a movilizar esta sombra, ¿sí? Entonces, al cobrar visibilidad las travestis del Parque Sarmiento, desdibujan el límite entre los cuerpos y los sexos, impulsando la desnaturalización y la circulación de las categorías de género. La reproducción del género femenino en un marco no heterosexual, como el de los travestis, pone de manifiesto el carácter completamente construido del supuesto original heterosexual. Travesti, gay, lesbiana, no son a hetero lo que copia a original, sino, más bien, lo que copia es a copia. Lo que nos vienen de alguna manera a tirar en la cara es que nosotros también somos una copia de otra mujer o de otro hombre. Si también lo pudieron copiar, el género no es algo que tenemos naturalmente, sino algo que nosotros también copiamos. Y de eso, y eso, claro, no es algo tan fácil de ver, ¿sí? El grupo de travestis performa una repetición paródica del original y con ello deconstruye el binomio dicotómico natural-artificial, cuestiona la idea del original en el campo de la sexualidad humana. No hay nada original ni natural, ¿no?
A partir de esta deconstrucción, las palabras enfatizan su materialidad, transformándose en materia prima para desplazar los significantes de la jerarquización de opuestos rectora de un lenguaje que proyecta haces de realidad sobre el cuerpo social. Lo marca, le da forma violentamente. Este cuerpo social del que se encuentran excluidas las travestis como su límite interno, es el que se atreven a recrear en el universo que conforma la casa de la tía encarna. Abro cita. La noche hiela sobre el parque. Un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo. Células de un mismo animal. Se mueven así, como si fueran manada. Fin de cita. Lo animal se hace presente en las tres novelas analizadas. El Matate Amor metaforiza la otredad radical en la experiencia humana. Un impas, una detención del significado al que responder como madre, mujer y esposa. En Bella, le viste la cara a Dios, ella misma es una vaca, un cuerpo abyecto que no importa más que como mercancía para el recreo de los cuerpos que sí importan, para un impas del significado que los constriñe en el malestar en la cultura. Por último, en Las Malas, este conjunto de cuerpos excluidos, maltratados, abusados, golpeados, se apropian de su condición de abyección, así como Camila se apropia de la palabra travesti y subvirtiendo su significado devienen manada. Aunque las construcciones heterosexistas circulan como los sitios disponibles de poder, discurso, a partir de las cuales se establece el género, nos preguntamos qué posibilidades existen para la recirculación, qué posibilidades de establecer el género repiten y desplazan mediante la hipérbole, la disonancia, la confusión interna, la proliferación de significados, estas producciones literarias y culturales. ¿Cómo interpela nuestra subjetividad, la epistemología psicoanalítica y los locus de enunciación del analista? Bueno, y vamos cerrando, así no se duermen. Vuelvo a Telma y Luis. Me gustaría decir que me he pasado el día escribiendo esta presentación, pero no es verdad. Porque hace semanas que la pienso, la borro y la vuelvo a pensar. Hace semanas que convivo con estas historias en mi cabeza y todas juntas han conseguido sumergirme en realidades diferentes, resignificando conceptos, desplazando categorías, palabras que señalan. La ficción es para mí testimonio siempre. Y aunque cada una me ha provisto una experiencia particular, soy el ser que las ha leído las tres y las revuelve muy adentro. Vuelvo a Telma y Luis y escribo dos puntos. Telma le dice a Luis que siga adelante. Luis mira el precipicio, vuelve a mirar a Telma. ¿Estás segura? El auto aguarda un segundo más en pausa y cuando se va a poner en marcha directo al vacío, a la nada, al final sienten un grito que les golpea la nuca. ¡Alto! No dejé el peticlub de la nuca para terminar escrachada. Telma se da vuelta, parada en el asiento trasero del descapotable, está ella con la automática en alto. Luis no entiende nada. ¿Y esta quién es? Suena el teléfono de mi casa y me interrumpe la escritura. Es Caroline, la guionista. ¿Qué haces? Me pregunta indignada. Una versión, le respondo feliz de la vida. Le cuento que la tía Encarna también está subida al descapotable con el bebé en los brazos y que piensa en voz alta que no hay destino, pero peor para un niño huérfano que todos estos policías malditos y la asistencia social. Que es mejor enfrentar el destino y decir que no, aunque sea el último no de su vida. Caroline me insulta en inglés. De todo lo que me dice, lo mejor es que soy una atrevida. Le pregunto si lo que le preocupa es que al final no se suicide. No era un suicidio, era una metáfora, me recrimina. Casi me pongo a discutirle este asunto, pero prefiero seguir contándole mis ideas. Telma está fascinada con la beta heroica de las latinoamericanas. Una luz que se refleja en el retrovisor la enceguece. Es Ariana, con el cuchillo en la mano, que también se subió al descapotable. No sé qué están esperando, pero si no se apuran voy a terminar matando a alguna de ustedes, dice mirando ofuscada la lámina filosa porque sobre ella puede ver al ciervo que la sigue mirando. ¿Un ciervo en Texas? Resopla Caronel al otro lado de la línea. Sí, un ciervo en Texas. Telma y Luis se miran y bueno, dicen, hagámoslo. Entonces Luis va vuelto al auto. ¿Qué hacen? Grita
Ridley Scott desde el set de filmación, agarrándose la cabeza. Se tienen que tirar por el precipicio, y lo dice al cámara que no las pierda de vista. El Thunderbird deja atrás el Gran Cañón y acelera a fondo en dirección a la ley. Bella dispara la automática en ráfagas que forman arcoíris. La tía Encarna grita como si fuera Juana de Arco. Arana sostiene el cuchillo en lo alto, como en psicosis, pero sin cortina de baño. Telma se ríe de los nervios. Las balas van y vienen y de golpe el auto se detiene. Silencio. La nube de tierra que se ha levantado no nos deja saber si alguna quedó viva. Le digo a Ridley Scott que deje de enfocar el auto y que haga un paneo hacia el ciervo. Mira el ciervo, Ridley. Este final sí es metáfora, porque el ciervo está tirado al lado del auto con un tajo profundo en el cuello y su sangre se derrama por la tierra roja. Ridley no me responde, y Caroline hace rato que me cortó el teléfono. Pero no me importa, este relato es mío y termina ahí, o no, no sé. La ficción nos retira de la realidad que habitamos todos los días por un rato, nos obliga a aterrizar en los terrenos de lo inaprensible, indefinido, indefinible, aún por nuestro pensamiento. Y por cierto, cuando termino el libro, se termina, cuando te llevo a la última página, no tenemos nada seguro, no hemos descubierto una dimensión paralela. A veces simplemente hemos recibido un buen cachetazo que nos permita ver el mundo un poquito más despabilados, con las opacidades, menos tolerante con las transparencias, más conscientes de las narrativas naturalizadas, invisibilizadas, que permean nuestra cotidianidad y moldean nuestra subjetividad. Ofelia y yo queremos agradecerle a estas ficciones y a tantas otras que no pudimos incluir en este recorrido porque la ruta se volvería interminable, esa capacidad de desestabilizarnos, de desplazar nuestro pensamiento por recursos inexistentes, de la mano de ese otro que soy y no soy, que no sé ser, pero que siento pasar, que me hace vivir, me destroza, me inquieta, me altera. Le agradecemos a la ficción, a toda, la posibilidad de estar en el asiento trasero de un descapotable a punto de morirnos y querer y no querer morirnos, y querer que llegue el final o que no se termine nunca. Gracias a ustedes por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Ofelia, Paula. Perdón, yo salgo recién de un COVID, pero no, dicen que ya no contagio a nadie. Así que no estoy con la voz habitual. La verdad que hacer un comentario o comentarios sobre esta exposición impresionante no estaría fácil. Yo voy a hacer algo corto, porque realmente lo que quiero es hacer como algunas entradas y pensar con ustedes, compartir este momento espectacular, y además poder con el auditorio, que les veía las caras, estaban muy compenetradas y compenetrados, poder intercambiar, porque dejaron algunas, tú Ofelia dejaste algunas preguntas que son importantísimas. Yo voy a empezar por el final, que es lo que tengo más fresca. La novela Las Malas es excelente. Hay un video que es una intervención, un testimonio de Camila Sosa Villada, quien yo admiro mucho. La conocí en la película Mía, que se las recomiendo, la encuentran en YouTube fácilmente, donde hay una temática común que también es la pregunta de qué es ser una madre o el lugar de la maternidad. Es fascinante la película Mía, no viene el caso, no la vamos a plantear acá más. Pero en TEDx hay un testimonio de ella que se llama Profunda Humanidad, donde ella toma esta vivencia, esta experiencia que tiene en el Parque Sarmiento con las travestis del Parque Sarmiento. Ella empieza por, esta predicción o este decir del padre que ella iba a terminar en una zanja. Un día le iban a tocar timbre en la casa para decirle que estaba muerta, tirada en una zanja. Entonces ella se va construyendo a sí misma con esta advertencia, ¿no? Como si fuera un oráculo el padre que ya de antemano le decía cuál iba a ser su destino. Y ahí se va a Córdoba, se va a estudiar y conoce a estas travestis del Parque Sarmiento, ¿no? Donde a través de esta manada, que la tía Encarna le salva la vida también, porque estuvieron a punto de matarla en un auto,
Entonces, es un relato, realmente la experiencia que trae Camila Sosa Villada en esta novela es impresionante, pero lo de profunda humanidad, que es lo que titula justamente el testimonio de TEDx, me hizo pensar en estos animales que atraviesan estos textos que ustedes fueron trayendo, la película, ¿no? En la película no aparece el animal, lo pusiste tú después, que yo ahora voy a ir a eso, esa licencia que tomaste, que es muy buena. Aparecen estos animales, que realmente a mí me hizo pensar en el oxímoron también que tú traías, Ofelia, en cómo el animal, que es lo no humano, plantea este quedar excluidos y marginados de una humanidad que pueda ser vivible, habitable como humanos, ¿no? El animal hace como ese contraste o ese oxímoron, ¿no?, de lo no humano, que la refleja en el caso de la protagonista de Matate Amor, es el que la mira. También me hizo acordar a lo siniestro, esto de ser mirada por el animal, por lo no humano, que es quien le devuelve quizás a algo de un resto de humanidad, rescatándose de estos lugares en el que es ubicada y el que ya no puede estar, porque ella es un outsider, ¿no? Ella está por fuera, está, la protagonista de la novela está por fuera de esa situación, ¿no? Cuando ella los observa en el parque, observa, dice, un decorado, ¿no? Es como una puesta en escena, un decorado, algo que está allí puesto, pero que es también una ficción, es como la ficción doméstica que aparece además en las novelas de Jane Austen, me fui para otro siglo, pero bueno, Jane Austen plantea esa ficción doméstica, otras escritoras que fueron de la época o anteriores también, bueno, y otros escritores contemporáneos también nos ubican a las mujeres, y también a los varones, ojo, ¿no? Ustedes nos zafan de esto, nos ubican en una ficción doméstica, en esa ficción que también puede estar el amor romántico, o puede estar el amor por responsabilidad, o porque, bueno, tiene que ser, pero siempre estamos atrapados en una ficción romántica y una ficción de... el deber ser, ¿no? El deber ser una buena madre, una madre sacrificada, la que cuida, una madre omnipresente, que no dormimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gustó mucho, yo empiezo por el final, me gustó mucho esta licencia que tomaste, y esto que traía también Ofelia, de que nosotros somos una construcción cultural y somos una ficción, de hecho nuestro género también lo es, es una ficción muy eficiente, efectiva, funciona hasta que nosotros planteamos movimientos disruptivos, que es a través de las experiencias, de nuestros malestares, ¿no? De cuando algo no está funcionando, pero en realidad lo que está dando cuenta de que esta ficción es efectiva, pero no lo cubre todo, ¿no? No podemos quedar todo el tiempo atrapado en ello, hay algo que da un traspié, nos enfermamos, o escribimos, o ambas cosas, escribimos porque estamos enfermas o somos unas enfermas que escribimos. Y esto es lo que plantean ustedes, ¿no? Unas enfermas que escriben y van creando, ¿no?, todo un territorio que nos permite justamente nombrar, muchas veces crudamente, sin abstracciones, ¿no? O sea, sin metáfora, o sea, no se puede abstraer porque hay cosas que no se pueden generalizar, ¿no? La universalización es absolutamente violenta en estos casos, porque lo que hace es abolir la singularidad de las experiencias. Oh, yo sigo con el micrófono lejos, no me deben haber escuchado por YouTube, pero lo lamento mucho, después capaz que lo podemos repetir. Estos días estuve hablando mucho con algunas de ustedes, con Ana, con Ofelia, estamos como trabajando en líneas de que es maravilloso que este tipo de exposiciones no hubieran sido posibles quizás en otras épocas en este ambiente académico, tan, tan académico. quiere decir que, porque no hubieran tenido un reconocimiento epistemológico también, una validación en este terreno, ¿no? ¿De qué están hablando estas mujeres? ¿Qué están trayendo? El vocabulario, ¿no? Ese tipo de decir puta, decir, bueno, pija, como dijiste hace un rato, repitiendo la novela. Ah, bueno, no importa, lo dije yo ahora, lo digo por todos.
¿De qué están hablando estas mujeres? ¿Qué están diciendo? Por favor, académicas, doctoras, ¿sí? No sé, directoras, yo qué sé, decanas, exacto. Hay una autora que se las recomendó, dos, ya les vamos a recomendar bastante. Miranda Fricker trabaja violencia epistémica y trabaja la violencia hermenéutica, y trabaja estos terrenos que quedan como marginados, donde hay escasas herramientas para comprender las propias experiencias, ¿no? En determinada sociedad o sector social o determinada época, no tiene las herramientas como para que se entiendan determinadas experiencias y determinados hechos. El ejemplo es, por ejemplo, cuando una sociedad en determinado momento no dispone, y nosotros no estamos tan ajenos a eso en este momento, ¿no? No dispone de las herramientas para entender, por ejemplo, cuando una mujer sufre acoso o abuso sexual, ¿no? Entonces esa experiencia es decodificada o entendida o categorizada de otra manera. Esa mujer no dispone de ese repertorio y esa sociedad no dispone de ese repertorio para entenderlo. Yo creo que en este momento estamos en riesgo de estar ya estamos conviviendo en un territorio donde hay diferentes capitales hermenéuticos, estamos manejando diferentes capitales hermenéuticos. El otro día estaba leyendo, creo que fue en La Diaria, el fiscal que tomó el caso de la violación en manada, hablando de otro tipo de manada, ¿no? Donde el fiscal dice que es posible que puedan acusar a la que figura como víctima, posible víctima de violación en manada, de tener sexo con un menor de 17 años, que fue uno de los que pertenecía a la manada. Y dije, yo estoy en un mundo paralelo, o sea, acá hay algo que no está funcionando. Bueno, ¿qué pasa? Porque están recurriendo a otro tipo de repertorios y de herramientas hermenéuticas, por supuesto que totalmente ideologizadas, ¿no? Acusa también a todo un sector de que las fiscales y las abogadas están haciendo militancia feminista, como si... Y yo ahí puse un comentario, bueno, lo que pasa es que el patriarcado no precisa militantes porque goza de total privilegio y poder, ¿para qué quieren militantes si usted es todo? Igual, sí, no sé si son militantes o qué son. Habría que buscar una palabra, no la tengo en este momento. Buscar es un oxímoron, podemos buscar, no sé, porque es como indefinible, está. A mí me gustó mucho esta cuestión de la intertextualidad o las intertextualidades que ustedes van tejiendo entre las diferentes piezas, ¿no? Uh-huh. Que son todas escritoras feministas. Hace muchos años, yo trabajando con una colega de muchos más años que yo era joven en aquel momento, no era tan joven, y yo estaba fascinada con la escritura y feminidad, escritura femenina, después llegué a la escritura feminista, porque primero era escritura y feminidad, y me decía ella desde un lugar como muy allá arriba, me decía, pero ¿por qué hablas de eso si en realidad no hay escritura ni femenina, ni feminista, ni nada? La literatura es una. Entonces después cuando uno va recorriendo otros caminos y dice, bueno, no es una, porque si fuera, es una cuando quedó, cuando por ejemplo Virginia Woolf en la habitación propia entra a la biblioteca de la universidad, que empieza así prácticamente la novela, ella no puede entrar sola si no la autoriza un hombre, y además se encuentra con que todos los libros que están allí, los nombres en los lomos son masculinos, entonces ahí la escritura es una. Es el uno de donde no hay otros que perforen ese uno, o sea, no aparece la alteridad o otras voces, otras escrituras. El canon. Exactamente, el canon. Y eso es el universal violento, ¿no? Ese es el uno, ¿no? Donde no aparece esto. Entonces, este tipo de textos y este tipo de producciones perforan justamente esa unicidad y plantean otra cosa, las voces que son silenciadas, estas cuestiones que son abyectas y a veces no son bellas. A mí me parecen bellísimas igual en esta crudeza,
¿no? Igual yo te voy a reprochar que a mí no me gustó que mataras al ciervo, realmente por qué matarlo, pero vos debes tener alguna razón. Me llegó el disgusto con el ciervo y estuve pensando qué podía hacer para no matarlo. Bueno, está bien, es poética la imagen. Pero bueno, esta es una pregunta, ¿por qué matar al ciervo? Esto es en serio, porque en realidad es el animal... Es el no humano, pero que la transforma en más humana, que está fuera de ese lenguaje, como decía Ofelia, que la mira y le devuelve un resto de humanidad. ¿Qué pasa allí, no? En ese aparecer el ciervo muerto, no sé, yo me lo pregunto, pero vamos a ir ahora, no quiero yo extenderme demasiado, porque bueno, hay cosas que acá en el auditorio hay mucha gente que está trabajando, acá veo... A Hugo, que trabaja conmigo en su maestría, que trabaja con diversidad también. Bueno, hay mucha gente que está trabajando muchos temas interesantes acá, pero estaba viendo, por ejemplo, las preguntas. No sé si quieren que las retomemos, las preguntas. En la diapositiva 2 tú planteas: ¿existen formas de repetición que no sean la simple imitación, reproducción y por consiguiente consolidación de la ley? Que tú decís que te la respondiste, creo que te respondiste más la segunda en esa misma. ¿Qué opciones de configuración de género se plantean entre las diferentes matrices emergentes de inteligibilidad cultural? ¿Escuchamos la desestabilización, el desplazamiento y la subversión de las prohibiciones hegemónicas respecto al sexo en nuestra clínica? Acá no era que te la respondías, era en la otra serie de preguntas que te respondías algo. ¿Cómo escuchamos? Yo me quedé con la última, pero si quieren... con el auditorio podemos pensar esto, me quedé con la última. ¿Escuchamos la desestabilización, el desplazamiento y la subversión de las prohibiciones hegemónicas respecto al sexo en nuestra clínica, respecto al sexo, al género, a las identidades? ¿Cómo las escuchamos? ¿Las estamos escuchando? ¿Cómo las escuchamos? Acá hay gente que hace clínica, hay gente que está formándose en clínica, habemos clínicas. Eso es una pregunta que permanente, me parece que es totalmente válida, y además... no solamente que es válida y pertinente, sino que es una pregunta ética. Es una pregunta ética. Yo creo que si no introducimos estos temas y no traemos estas cuestiones que parecen disonantes, que pueden resultar disonantes con ese vocabulario un poco soez que podríamos haber empleado, pero que es el vocabulario que usamos también en nuestra vida cotidiana, ¿por qué no? Es traerlo a la academia y usarlo y decir, bueno, ¿qué estamos inaugurando acá? ¿Qué tipo de pensamiento, de preguntas, de pensamiento crítico, ¿no? Sobre nuestras propias herramientas. ¿A ustedes qué les parece? No sé. Le hago pregunta a ustedes y también al auditorio. Sí. Acá están las otras preguntas. Sí, me interesa como... Sí, me parece muy buena la puntuación que hace Irene. Me parece que está bien interesante pues escuchar las voces de ustedes, ¿no? De los jóvenes y de los no tan jóvenes. ¿Y desde qué locus, desde qué lugar escuchamos esto, ¿no? Cuando escuchamos este tipo de cuestiones, ¿desde dónde, ¿no? ¿Desde qué locus de enunciación, desde qué epistemología lo escuchamos y cómo no termina de impactar finalmente, cómo no termina de cuestionar, cómo no termina de desestabilizar, ¿no? Toda esta cuestión. Pero adelante. Es difícil. Yo los entiendo, es difícil. Ellos se animan, les toma unos minutos, pero a mis estudiantes que van a tener puntos extra si hablan. Le voy a responder lo del ciervo. ¿Vas a responder lo del ciervo? Sí, dame. Bueno. Yo maté al ciervo porque ya no lo precisa. Ella está ahora con su manada. Está subida al descapotable con un montón de mujeres que la van a entender. Por eso lo maté al ciervo. Y aparte, ¿por qué un ciervo y no una pantera? ¿Por qué el ciervo y no la pantera o la gallina? ¿Por qué no la entendió un animal en género femenino? Yo siempre me viste el ciervo, bien macho. O sea, si voy a la foto, los franceses no estuvieron tan mal. El macho ciervo.
Justo, es raro, ¿no? Ahora pasa desapercibido, ah, el ciervito porque es animal, pero no eligió un animal de género femenino, no género femenino, en fin, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, sí, ¿por qué no una conejita? Claro, bien, una coneja no. Pero es interesante, ¿no? No deja de ser como interesante esta sensación, esta experiencia de los ojos de un animal, ¿no? Es decir, que tiene gatos, o sea, cualquier animal, que de repente uno, qué lindo animalito, y de repente lo mirás y me está mirando, ¿no? ¿Y desde dónde me está mirando? ¿Y qué me, sabes algo que yo no sé? O, ¿no? Hay una experiencia, sí, ayer mirábamos un quiz en la casa de unos amigos que están presentes, y hay una experiencia con este vacío que no dice nada, ¿no? Y que de alguna manera te devuelve también esa cuestión vacía que no dice nada adentro, que no está, esto que decía Irene, no este resto que no termina de simbolizarse o de imaginarizarse y que siempre va a estar disrumpiendo, y por eso hace consonancia lo externo que viene a disrumpir con esto, el concepto del siniestro freudiano, que está este límite interno que sigue siendo abyecto y no simbolizable en el lenguaje, que por eso es que no sabemos por qué hacemos algunas cosas que hacemos, o por qué nos pasa lo que nos pasa, o por qué nos volvimos a olvidar, o no, esto es la compulsión a la repetición freudiana, queda ahí en cuestión con la animalidad. ¿Y por qué lo mata? Está buena la respuesta de Paula, claro, quizás al final esta manada que constituyen con todas estas mujeres pasa a estar un poco ahí, ¿no? Pasa a estar en el lugar de su animal, pasa a estar en esta energía de lo colectivo que tampoco es completamente significable, ¿no? Pero lo mata, finalmente lo mata, ¿no? Y es bien del personaje. El personaje no podía más que matarlo, porque el personaje justamente no soporta ese salirse del todo, ¿no? Dale. Muy bien, gracias. Hay una escena de Thelma cuando están ahí juntas, a unos segundos de tirarse por el precipicio, se dan un beso que es muy sugerente, porque el beso es acá. Si pueden verlo, ponen final Thelma y Luis, Google, YouTube y lo van a ver. No es un beso en la boca, pero tampoco es un beso de... Es un beso muy cercano a la boca, está muy interesante. Y sí, obviamente que ellas quiebran con eso, salen de sus roles más normales, y lo vuelvo a repetir, lo hacen cuando matan a un hombre. Es como toda la ley persiguiéndolas cuando matan a un hombre, que también es significativo, ¿no? O sea, un hombre que la estaba violando una vez. Sí, sí, en realidad no, voy a spoilear todo, pero bueno, no importa. La escena es así, Thelma sale, el tipo se le tira arriba en un auto, ahí en el aparcadero de los autos, y viene Luis y le apunta y le dice, no sé qué le dice, Fito dice, te vuelo la cabeza puerco espín, no sé qué le dice, pero le dice algo, y el tipo se aleja, pero cuando ellas se están dando la vuelta, el tipo le dice algo, como, son todas unas putas, y ella no se banca, y se da vuelta y la mata, se podría haber ido, no se va, se da vuelta y lo mata, o sea, lo mata ya después del momento crítico, digamos. Entonces, ahí Luis se transforma. Ella elige matarlo. Porque ya estaban fuera de peligro. Y sin embargo decide matar. Muy buena esa parte. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Dale, hay que hablar fuerte. Dale. O
puedes venir, si querés. Porque no, es en YouTube. La pregunta es respecto a qué efectos creen ustedes que tiene esta literatura en las personas. O sea, como a mí también me resulta muy interesante, pero siempre me pregunto quiénes leemos y qué efectos podría llegar a tener como en esa potencialidad. ¿Qué piensan sobre eso? Bella, por ejemplo, que es la novela gráfica, pegó mucho en la adolescencia, porque los gurises a veces no todos leen literatura, digamos, prosa, pero sí se compran una novelita ficcionada de manera gráfica. Y entonces en la feria del libro de Buenos Aires, cuando se lanzó, fue un éxito. Y no justamente de mujeres violadas. Entonces sí, pega, claro. Yo lo digo personalmente, las malas. Yo, o sea, para mí la categoría travesti era todo eso que nosotros vemos en los medios o escuchamos, porque no vemos, travestis asesinados en el Parque Valle. Ya se me había acabado la categoría. Yo lo dije en Bogotá, yo cumplí años y a mi casa vino mi familia, nadie en mi familia era travesti, yo no tengo un amigo travesti. O sea, entonces a mí me metió en un mundo que yo no conocía, y claro, me hizo ver ese mundo, bueno, cómo viven las penurias que pasan, los problemas, y entenderlo. No solamente, o sea, tener la capacidad de ponerme en el lugar de esas personas. No solo decir, che, esto está muy mal. No, no, sufrirlo. Por esas páginas, pasarla mal con ellas. Y entonces me parece que la empatía es brutal. Me parece que viene por ahí el ejercicio de la literatura, ¿no? De que pases mal por un rato, ¿no? Como ellas, como ellos. Dale. Sí, perdón, generar ese malestar, esa incomodidad, porque no es una escritura tan cómoda, y es lo que yo planteaba, o sea, que lo que te aportó fue herramientas para comprender, ¿no? O sea, vos no conocías eso, no tenemos las herramientas, es lo que decía Fricker, hermenéuticas para comprender. Hay determinados sectores, sí los tiene Camila y lo tiene La Manada, porque de repente, si bien no todos, no todas son iguales, no llegan a los mismos niveles educativos y poseen las mismas herramientas, sin embargo, en estos colectivos van construyendo las herramientas para entender las propias experiencias, pero lo que no poseen a veces es la oportunidad y los recursos como para transmitir y comunicar a la sociedad, a un sector más amplio, esas propias experiencias. Y la novela Las Malas y todos los videos que aparecen, ¿no? Hay uno que yo les recomiendo en TEDx también, que se llama ¿Cuántas personas trans hay en tu vida? Donde es fantástico, porque uno se pone a pensar cuántas personas trans hay en nuestra vida, y realmente a veces hay, o no hay nada, o no tenemos nada que ver, entonces no entendemos esos procesos, no entendemos esas vidas. Yo creo que estos relatos, el cine, los videos, todo esto que estamos trayendo, y que esto aporta elementos justamente para entender a veces esos sectores que no han podido comunicar, pero no porque no tengan la capacidad, sino porque el colectivo no está brindando la posibilidad de comprender. Por eso pensé que esto es fantástico y hay que seguir haciéndolo, ¿no? O sea, hay que seguir y seguir y seguir. Sí, hay una cosa muy interesante que también es la risa, ¿no? La risa. Y en algún momento, entre toda esta cosa dolorosa y, por ejemplo, en Ariana se ve muy claramente, ¿no? En Mátate Amor. No hay nada de lo que reírse, pero sin embargo uno le desprende una carcajada y le arranca una carcajada y es una carcajada cómplice. Es una carcajada que tiene un poco que ver con esto del chiste y su relación con lo inconsciente, ¿sí? No sabemos de qué nos reímos cuando la mujer dice que justo me tuvo que dar vuelta en ese momento y me dejó embarazada, ¿no? Y tengo que ir a comprar la torta, y ahora tengo que ir a comprar... ¿De qué nos reímos? La dejo ahí. Lo que decíamos ahorita, que en francés reventamos, ¿no? Sí, sí. Son los más inmolos. Son todavía... bueno, Matate también es fuerte, pero... Matate lo usamos mucho nosotros, así que Matate, no sé, pero reventar...
¿Alguna otra cosa, comentario, pregunta, inquietud? Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Logra, ¿logran universalizar la pregunta que nos hizo la compañera, ¿no? ¿Logran universalizar el punto de vista de los personajes? O sea, ¿logran por momentos que nosotros sintamos con ellos, pensemos con ellos, casi que sigamos su misma lógica y lleguemos a decir, claro, sí? ¿Se logra universalizar? Porque si se logra universalizar, pues ahí hay una cantidad de otras preguntas que vienen después, ¿no? Pero más allá de esa pregunta, ¿qué les generó? ¿Qué les movilizó? ¿Qué preguntas les generó? ¿Qué les disparó? ¿Qué pensamientos? Había varios anotando. ¿O qué incomodidades también en algunas partes? Como decir, no, esto no tiene nada que ver. A mí me gustó mucho que decías, Paula, la ficción es testimonio. Ahí afirmás algo que es una cuestión que es pregunta, digamos, para los que nos dedicamos a la clínica. Y me parece que arrancan ustedes muy pronto en la exposición de hoy diciendo, lo dice Ofelia, pero me parece que de alguna manera lo dicen ambas, testimonio, autoficción, ficción, casos clínicos, historias de vida, los relatos. Bueno, que en este punto, ¿no? Esto es, nos importa, estamos en Facultad de Psicología, acá hay gente que se dedica a la clínica. ¿Qué lugar le dan ustedes en estos ejemplos, ¿no? Podríamos tomarlos como, ¿qué son? ¿Son casos clínicos? ¿Son estas historias de vida? ¿No? Vos, me pareció que te jugaste así de una manera total cuando decís la ficción es testimonio. Bueno, ¿en qué lugar estaría esto? Y además, en cada una de las, yo pensaba en los ejemplos que ustedes trajeron, ¿en qué momento hay una transformación subjetiva en cada uno de los personajes que uno podría pensar, bueno, esto si fuera en un análisis, ¿no? O sea, ¿qué espera, uno esperaría esta transformación? ¿Esperaría que se, que pase algo de esto en un análisis? Los ojos del ciervo, digamos, puede ser la mirada del analista, el único que me miró de esa manera, en ese sentido. Un ciervo analista estaría buenísimo. Porque de última viste que los, hay analistas que no hablan. Yo fui a una que me recomendó ella que... Por suerte no está acá presente. Que no estás acá, porque lo reconocería. Voy a decir algo, se parece a Osama Bin Laden. Fue la primero que me impactó fue cuando entré, se parecía a Osama Bin Laden con soquetes gordos. Y yo me pasé toda la primera sesión mirándole los soquetes. Fue horrible, fue horrible. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta. Todo discurso que parte un ser humano es un caso clínico. O sea, cualquier frase. La frase vení ya es un caso clínico. Pienso yo, no sé, no quiero tomar en broma el trabajo de ustedes, pero quiero decir, analizan discurso, ¿no? Es lo que hacen. Entonces, cualquier narrativa de discurso, cualquier relato de discurso, para mí es análisis. ¿Por qué sentí empatía con las malas? Yo no soy travesti, no, lejos estoy de serlo, no me interesa. ¿Pero qué me pasó? Me pasó que en ese mundo de dolor, en un momento estaban en la mesa compartiendo un vino y todo, y yo me acordé cuando yo estaba con mis amigos compartiendo. ¿Vieron esa escena de Ratatouille cuando el tipo se lleva la ratatouille a la boca y hay un cambio de plano y es el de niño entrando a la casa y se emociona el crítico de cocina? No sé si vieron la película. Bueno, se lleva un pedacito de la comida que va a criticar y es como que la comida, que es básica, como si un guiso de lenteja, ¿no? Lo retrotraba cuando él era niño y se emociona. Bueno, eso te pasa. Cuando hay un momento en que ser travesti es secundario y yo me identifico. Yo también podría estar ahí, tomando un mate con estas trabas, pasando la bomba, porque ellas también van a la farmacia, también les duele la piel, también se les escaman las pantorrillas. O sea, y ese es el discurso que no conocemos. Ahora, el otro que me ve y que no me dice nada y me está mirando, me está dando la oportunidad de pensar en mí. Que yo creo que lo que le pasa a la tipa Matate Amor es que no tiene un tiempo para
autopensarse, no sé si autovivir existe, lo acabo de inventar, autovivir. Porque ella dice, yo era una catedrática, me dedicaba a leer, y todo, y ahora cuido a un pendejo, mi marido se va 2 semanas, me mete los cuernos, porque cuando dice va a McDonald's, es mentira. Entonces, claro, pasó a tener una existencia que es otra existencia, ¿no? Porque siempre en la novela es, no es una pobre desgraciada, si está ahí, ¿por qué no se va? Yo estoy todo el tiempo diciendo, bueno, andate, vos, agarrá la oreja y andate si no te gusta, porque también es pobrecita, no, pobrecita nada, está ahí, se queda. Entonces, pero quiero decir, también está eso de poder tener ese momento de decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué hago con todo esto? Que es lo que me parece que también te propone la ficción. ¿Vos haces algo con todo eso? Che, qué horrible, cómo matan a las travestis en el Parque Sarmiento. ¿Y? Pero no para vivir incómodo el resto de la vida, si no nadie leería libros, por favor, pero quiero decir, te hace replantearte muchas cosas. Y ver otras sobre vos también. El mismo en un libro lleno de travestis, yo me vi varias veces reflejada. Entonces, es increíble eso. O sea, la literatura me hace posibilidad. No, no es tan increíble. A mí esto me hace pensar, también cosas, cuando empiezan a decir desde el Ministerio de Educación y Cultura o quienes hacen las políticas educativas que vamos a recortar literatura o todas estas asignaturas que son, parece que no fueran necesarias, es lo que nos brinda justamente las herramientas para ser humanos y entender justamente el mundo, lo que pasa y tener todos esos elementos, ¿no? Cuando dicen eso es un verdadero disparate. Ahora, esto que decís, si las malas, por ejemplo, y otras producciones, y el conectarte con estas experiencias y estas subjetividades, a mí me hicieron darme cuenta que yo todos los días hago una performance. O sea, yo todos los días me estoy vistiendo de mujer y hago esta performance de género, o sea que yo podría ser perfectamente ellas, a pesar de biológicamente tener un sexo femenino, una anatomía femenina, pero la cultura hace que yo haga esta performance, que Bruno haga otra, y que vos hagas la que haces, porque vos no te vestís de repente como otro tipo de mujeres de otro lugar. Es una performance, porque tiene que ver con tu clase, con que sos una mujer blanca universitaria, yo también tengo otra edad, tenés otra edad, ¿no? Estás criando hija chica, las mías ya son grandes. O podría no tener hijos, no sé, hacemos una performance y tiene que ver con el lugar que ocupamos y lo que la cultura está determinando. Pero entonces, lo que hace esto es darte cuenta que es una ficción. Y bueno, a veces no podemos con eso, y a veces cuando no podemos con eso, es cuando realmente nos podemos humanizar, nos angustiamos muchísimo, pero bueno, ahí vas a un analista, ¿viste? Con los soquetes rojos. Muy buena la analista. Rojo como el ciervo. Sí, y esto que decía Irene, ¿no? Es una posibilidad de poder ver estas narrativas que constituyen nuestra subjetividad, que no vemos generalmente, no las tenemos tan visibilizadas, ¿sí? ¿Cuáles son estas narrativas con las que yo me performo día a día, ¿no? Y me levanto y me visto y voy a mi trabajo y me conecto con los otros y me hacen ser de una manera y no de otra, a veces a mi pesar, ¿sí? A veces tengo que. Pero ¿de dónde salen esto? ¿De dónde salen? Y bueno, hay narrativas que son culturales, que son de una construcción subjetiva que ellos logran tocar, el escritor. Logra tocar desde la singularidad de un personaje un universal. Por eso nos reímos, porque de alguna manera esa narrativa está en todos nosotros, la escuchamos de la abuelita, de la, ¿sí? Por eso nos reímos, porque son narrativas que de alguna manera nos imponen una manera de relacionarnos con el otro sexo. Y ella la está cuestionando, la está poniendo en palabras, cuando dice... Si no hubiera sido por ese momento en el que me da vuelta y hace ese gesto, no tendría que estar yendo a comprar la torta de... Pero esto no es algo que vemos comúnmente y que explicitamos y que ponemos en palabras comúnmente. Es algo de lo que nos podemos reír, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, no sé, si no hay más preguntas, no se atrevieron. Hay que ir a cenar.
Las pueden hacer por YouTube, ¿no? Pueden hacerlas si quieren. Yo sé que las hay porque mis estudiantes han sido sumamente agudos con esto y me han puesto contra la espada y la pared muchas veces desde la clínica, desde el lenguaje, desde preguntas bien agudas. Pero bueno, ¿nos quieren dar un descanso? Bien, vean Telma y Luis. Yo, mi juventud estuvo marcada por Telma y Luis. Película. Película, sí. La de Valle. Bien. Dale. Me surge la pregunta sobre todo la película de Luis. O sea, ¿qué pasaría si la película, sacando el teatro, se arrancara una vez que ellas se empiezan a gritar esas creíbles y esa decisión que tomaron? Se arranca ahí. O sea, ¿cómo es la vida de esas mujeres desde esa decisión? Sin mostrar el arco de transformación que de alguna forma yo entiendo, me pregunto, que lo coloca de nuevo la película de, esta es una película, vimos que eran mujeres invisibles por el estereotipo y de repente son capaces de no suceder. O sea, como, siento como que quedarte en la lejanía, mostrar el arco, o sea, pero eso es lo que estoy diciendo. Pero de pronto, esa es la existencia de la película de Emily Lewis y ya. Como que el universo, la norma son ellas, es el lugar, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo vería el espectador? Quizás, como la norma, lo natural, que es ese mundo y lo puedo probando, por eso no sucede con sus códigos. Y me hace pensar también en una serie que se ve que no, o sea, como que no, se lo pongo mucho en el mundo, que es lo que se llama Polia, que. Trata muchos temas sexuales, temas, pero te instalan, es como que te agarran y te tiran en ese universo sin toda la lucha previa, como que la norma, y la chica trans, un hombre blanco, rico, súper machote que está con chicas trans escondidas, pero como, o sea, como todo lo que te sucede normalmente. No sé cómo explicarlo, por eso estoy interesante, sí. Pensando en Mosalla. Sí, mostré cómo llegó a ser un. Si fuera así, primero, miren la escritora, ¿no? Caroline es la que está ahí, y esa es ahora. En la época que ella escribe esto, obviamente, en su forma de ver el mundo, tenía que haber un motivo muy radical para que pasara, porque, claro, o sea, algo tenía que pasar, porque eso no era una norma. Entonces, tengamos presente que estamos hablando de la década del 90. Claro que ahora, si yo veo una peli que arranca con dos mujeres que están a la deriva, saltando cosas, no me llama la atención. Ya pasó mucha agua bajo el puente. Ahora, no te olvides que estas mujeres no solamente están, o sea, no son la norma, y además están contra la ley, que es otra gran norma. O sea, porque por más que vos digas, el común sería que no son pistoleras, o sea, son pistoleras, ya no es el común. El común sería que fueran mujeres felices haciendo las cosas porque están contentas. Suponete, ¿no? Sería un común. Pero ellas están fuera de la norma porque también están fuera de la ley. No porque, o sea, están fuera de la norma porque no están en casa criando hijos y trabajando con horario, todo pipí cucú, no, pero además es porque están huyendo de la ley. Entonces, a eso me refiero. Podríamos tener una película sobre dos hippies que no dirigieron esa vida y prefieren andar de peregrinas por el mundo y comen lo que puedan afanar. Podría ser. Pero acá es algo importante y es, el arte siempre, en la ficción audiovisual, ¿no?, siempre viene a romper una norma. Porque si no la rompe, no me interesa. Eso siempre. Entonces tiene que haber algo que yo tenga que romper. En esa época fue eso. Capaz que ahora esa serie que vos decís rompe otras cosas. Viene a marcar una diferencia de esa realidad. Pero rompe algo. Porque si va a contar lo mismo que yo estoy viendo de la misma manera que yo lo estoy viendo, siempre, por lo menos creo que el discurso del arte viene a traer algo nuevo. Por lo menos un nuevo enfoque, una nueva manera de ver eso que estoy mirando, al menos. Siempre tiene que haber un quiebre, pienso. Me gustaría ver esa película, pero
probablemente en esa narrativa, en esa trama, algo les va a pasar en esa normalidad que vos presentas. Algo que la saque de esa normalidad. Porque si no, la historia hay que contar. Siempre tiene que haber algo que pasa. O sea, aunque veo que el asesinato es como acá, necesitamos que la ley la persiga. No es suficiente que sea la facultad, no sé, y medio como fuera. No es suficiente, tiene que matar a alguien. Eso, a eso me lo parece. ¿Para que las persigan? Claro. Sí, claro. Para que las como que me parece que el asesinato como acá, este argumento es súper claro, sólido. Claro, sí, sí. Para que la, bueno, no, no tienen que asesinar a nadie. Telma es madre de un hijo que le sacó la asistencia social por alcohólica y se lo afanaron y están huyendo porque ella quiere vivir con su hijo. Ahí tenés un argumento. No hizo nada malo, fue a rescatar a su hijo. Estoy inventando ahora, estoy creando una situación. Pero tenés algo, hizo algo que es bueno, con lo que vos podés empatizar y vas a estar toda la peli diciendo que lleguen a México, por favor, que lleguen a México, y en realidad sacó al hijo de la asistencia social, quebró la ley. O sea, algo tiene que hacer. Ah, bueno, pero es que... Claro, es como lo más extremo. Estás en los 90. Estás en los 90. Estás en los 90 metiendo... O sea. Es interesante lo que plantea también en tanto esto que estábamos trabajando de la ley, ¿no? Porque es como decir, el antes o el después de la ley, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? También son puntos creados imaginariamente, ¿sí? Hay un antes o hay un después, hay algo que pueda estar completamente por fuera y sin relación a la ley, digamos, a la ley vista en el... O sea, se escapan las lesbianas, se escapan los queer, los gay, no tienen ley, no tienen norma, son libres. Son libres. Son libres. ¿No? ¿Qué tan libres? ¿De qué? ¿Realmente? Entonces, era como, está buena tu pregunta. ¿Podemos universalizar el término queer? Dejaría de ser queer. Dejaría de estar al margen. Dejaría de ser subversivo. Dejaría de interpelarnos. Es interesante, es más profunda de lo que quizás. Por eso es que. La versión se llama Sin Techo, Sin Ley, junto con la directora mujer de Andrés Barba. Es una mujer que tiene mochilera que paga sola. No quiero estudiar el final de todo. No terminé muy bien. Bueno, ya, con eso, ya vamos a ir. Esto tiene algo parcial, ¿no? Esto es una post novel vaga, formada parte de la simplemente vaga, porque sí, digamos, ¿no? Sin techo, sin techo, estoy de acuerdo conmigo. Conoce que sin ley es... Interesante. Yo no lo compro en ningún caso. Claro, ahí como el conflicto ese, sí. O sea que no hay pelis de estas características si no se rompe algo de la ley. ¿Y qué pasa con la escritura? Porque vos dijiste, ya, dame, para que les quede, esto... Estamos en la universidad y tienen que escribir. Cuando tienen que escribir, tienen que romper también, ¿viste? Escribir es siempre ir atrás de lo que no se puede, dice la autora en la entrevista. Ustedes escribieron tesis también. Acá hay mucha gente que tiene que escribir tesis. ¿Qué opinan al respecto? Es un parto. De nalga. Pero se puede. Y la volverías a escribir, te dice. No, sí, te dolió todo, pero volvería a tener otro hijo. Pero es así. Sí, yo no leí, no, yo tengo años, hay años que leo muchísimo, hay años que no leo nada. Pero todo lo que he leído, todo, siempre pasa algo. Por más mínimo que sea, ínfimo, siempre hay un movimiento de algo. Entonces, en este peregrinar de esta chica, cosas deben ir sucediendo. Aunque sea, leí un libro que son como, no sé, 200 páginas sobre el vuelo de un peregrino. Me volvió loca el tipo. Yo dije, ¿qué es esto? Llegué a la página 30 y me sigue hablando del pájaro que mira. Y en una me di cuenta que estaba ahí con él mirando el pájaro. O sea, fue genial.
Fue eso. Me narraba solo cómo volaba el pájaro y que el pájaro pegaba para allá y que hoy está con neblina. Y en un momento me di cuenta que había entrado en la atmósfera y yo estaba con él mirando los pájaros. Y era eso, ¿no? Día 23. Hoy me levanté y el pájaro parece haber pasado. Y es genial. Entonces, algo pasa siempre. Y más tiene que pasar en comercial. No se olviden que esto es una película de Hollywood. 100% hollywoodiana. Pero cualquier libro que yo leí, siempre pasa algo. Aunque sea más difícil narrar la trama. Decir, bueno, se trata de uno... Hay novelas que son casi que imposibles de llevarlas a la acción resumida, ¿no? Porque son atmósferas. Pero en las atmósferas también suceden cosas. Entonces, para mí, aunque me regale un momento de plenitud, de encuentro, de que ya están pasando cosas, siempre pasan cosas en la ficción. Sutil, ¿no? Sutil. Rayo de violencia muy sutil. Como las mujeres tenemos eso. Entonces, esto llevándolo a la clínica, pues también, ¿cómo todas esas cosas se hablan o no se hablan entre mujeres? Si se hablan, se lleva a la clínica. Entonces, ¿cómo a través de la ficción de estas mujeres mencionadas, cómo nos atraviesan? ¿Cómo se universalizan eso? Creo como resonan. Como la ficción ayuda también para eso, para poner en palabra. Claro. La ficción, el arte, ¿no? Este impas de significado, cuando te quedas como que no sabes qué decir, que no tenés palabras para explicar completamente qué pasó ahí, ¿no? Ese impas es un momento de cuestionamiento, te está cuestionando, te está desestabilizando todo, toda tu organización mental, ¿no? Ese impas es del orden de lo siniestro, lo que habla Freud, ¿no? Es del orden de lo siniestro, porque la significación se detuvo. No sabes qué decir, con el final o con lo que sea, o con esta imagen, con esta... ¿sí? Y además, lo interesante de lo siniestro, lo interesante que también lo traía Paula, ¿no? Es que no es del todo fuera de lo... ¿sí? Es sutilmente... violento, pero sutil. Es casi algo con lo que ahí está tocando un universal, que queda invisibilizado y naturalizado. Y al verlo en la ficción lo desnaturaliza, ¿no? No nos parece tan natural. Es como, ah, ok. Esta narrativa nos constituye como sujetos. Constituye nuestra subjetividad. Entonces por eso es bien interesante ahí. Y bueno, no sé, como para retomar la pregunta de Ana, que era bien interesante lo de los trabajos de tesis, ¿no? Lo de los trabajos de grado. Un trabajo de grado también, siempre y inevitablemente, por ser escritura, y por eso el tema de la autoficción es muy interesante, cuando Paula dice, ¿es autoficción o no es autoficción? ¿Algo puede no ser autoficción? Hasta una tesis, hasta un trabajo de grado, tiene que ver conmigo. Tiene que ver con algo que me interpela y es muy interesante. Y nadie, eso tampoco se habla demasiado, claro, porque eso va con... Nadie le va a decir, ah, claro, está trabajando esto, porque quién sabe qué tenés ahí, ¿no? Pero es muy interesante porque uno elige el tema que elige para la tesis, ¿sí? Y para el trabajo de grado. Y tiene que ser así, porque de otra manera no hay pulsión que te lleve a terminarlo. Tiene que ser algo que te cuestiona, que te mueve, que podés estar a las 4 de la mañana dándole vuelta... Es porque tiene que ser una pregunta, la pregunta es tuya. Lo que pasa es que después la tenés que transformar académicamente para que sea académicamente aceptable, pasada por unos
por unos jurados, ¿sí? Y tenés que buscar con quién vas a dialogar, con antecedentes, y tenés que argumentar tu posición ante esa pregunta. Y ahí está el punto también, porque yo voy a tener que decir algo ante esa pregunta que me generó un vacío, ¿sí? Voy a tener que tomar una posición, no alcanza con decir fulanito opina, menganito opina y sultanito opina, y voy a tener que poder decir algo ahí. Entonces la escritura de la tesis duele porque tiene que ver con uno también, ¿no? Así sea en las humanidades, por lo menos, ¿no? En las humanidades siempre tiene que ver con uno, ¿no? Pero bien, y siempre es un desafío esa parte, ¿no? Bueno, estimados, muchas gracias. Ha sido muy interesante, como siempre.